encarnado como Broly en Dragon Ball capítulo 17. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Link del creador en la descripción. Bueno, supongo que los problemas se acabaron por ahora, esta vez de verdad. ¿Verdad? Dijo Krillin mientras miraba a Broly en busca de una confirmación afirmativa. Y Broly obviamente respondió de manera filosófica y profunda. Me temo mucho que la paz es solo un periodo temporal entre dos guerras, un periodo de acumulación para poder iniciar el próximo conflicto con mayores posibilidades de éxito. Etimológicamente no puede haber paz sin guerra, en lugar de preguntar si vivimos en paz o si esa paz durará, deberías preguntarte si estarás preparado cuando termine este periodo. Una respuesta interesante, pero por la cara que estaba poniendo Krillin era más que evidente que esa no era la respuesta que él o cualquiera de los que estaban en esa sala quería escuchar. Pero si tu pregunta es si el tema de los extraterrestres ha terminado. La respuesta a todas tus preguntas está en ese video, dijo Broly mientras materializaba un televisor dentro del vehículo volador. Televisión desde donde podían ver y escuchar la conversación que se desarrollaba dentro de la nave espacial de frieza, que Broly pirateó cuando era niño antes de escapar del planeta Vegeta. Y después de unos minutos en los que todos observaron a Frecer y su equipo mostrando lo malos que eran y lo que planeaban hacer. Esto es horrible. Ese monstruo enano es igual o peor que Vegeta, gritó Gohan viendo lo perverso que era el malvado jefe de la persona más malvada que había conocido. Planeta Namek, ese es el planeta que esos Saiyajin mencionaron, de donde supuestamente venimos Kami y yo. Tengo razón preguntó Piccolo, quien no pudo evitar pensar en sus propios orígenes, como si fuera un niño adoptado que tiene por primera vez noticias sobre la identidad de sus padres biológicos. Y obviamente Broly le respondió con toda la delicadeza y simpatía que ese momento requería, sí, y aquellos a quienes has condenado. Primero hablando de las Dragon Balls, cuando los Saiyajin estaban escuchando y ahora con tu presencia, que también fue escuchada por los jefes de los Saiyajin. Eres el MVP de esta temporada, Piccolo. ¿Sabías? Y mientras Piccolo, que captó perfectamente la ironía, contuvo sus ganas de intentar estrangularlo hasta la muerte, otra vez, ese día... Surgieron más preguntas. Y por cierto, ¿qué es eso del Super Saiyajin? Recuerdo que Vegeta y la chica de los pechos grandes hablaron de eso, preguntó Rossi, quien no solo estaba pendiente de los culos y las tetas durante ese enfrentamiento, pero sobre todo si es una transformación que tenemos, los Saiyajin que multiplica nuestro poder decenas y decenas de veces, pero tiene el efecto secundario de cambiar el color de nuestro cabello. Pero debes cumplir ciertas condiciones para lograrlo, una de ellas es llegar a cierto límite de fuerza, y la otra es ser una buena persona, explicó Broly desestimando el tema principal de Dragon Ball. que son son las transformaciones. Específicamente el Super Saiyan. ¿Qué? Tenemos más transformaciones. Dijo Gohan, sorprendido por los muchos secretos que su raza tiene para ofrecer. Y supongo que tienes esa transformación, ¿verdad, cariño? Bulma preguntó retóricamente ya que era obvio que Broly sabía sobre esa transformación. La duda ofende, cariño. La duda ofende a mi querida. Pero sé que te gusta el cabello oscuro, así que por ahora no me he transformado, respondió Broly mientras besaba sensualmente a Bulma frente a todos, algo que Bulma había buscado con esa provocación. Por favor detente, hay gente mirando, dijo Krillin mientras señalaba a Yamcha, quien estaba parado en un rincón y fingía no estar viendo nada hasta que se hizo la pregunta. No lo he entendido muy bien, pero... Ese frecer es fuerte preguntó Goku con escepticismo y algo de emoción al ver ofrecer hacer poderosas cosas malvadas. Sí, claro, aunque comparado conmigo todos, incluido él eres débil, respondió Broly sin darle importancia a la reacción que crearía su respuesta a esa pregunta. O no dijeron los demás, quienes intuyeron lo que diría a continuación su amigo, verdadero. Bueno Broly, ¿puedes llevarme al planeta Namek? No puedo esperar para tener una buena pelea gritó Goku con gran entusiasmo mientras comenzaba a calentar. Acabas de luchar y casi morir. Todos gritaban por razones más que obvias. Y por supuesto, también hubo una respuesta inmediata por parte de su esposa Sargento, que tenía motivos para estar enojada de ninguna manera. Acabas de resucitar. Llevas un año sin estar en casa y todavía no has encontrado trabajo. Pero Chichi... Dijo Goku protestando como un niño pequeño que pedía a sus padres un regalo caro, a pesar de saber que él no había hecho méritos para merecerlo. Estoy de acuerdo con Chichi. Un esposo o novio debe ser alguien responsable, productivo y considerado y no un irresponsable mantenido, dijo Bulma mientras criticaba a sus amigos de la infancia, pero especialmente a su ex. Sin embargo, al mismo tiempo también se preocupaba por los inocentes que habían escuchado que ellos planeaba matar, pero por otro lado, los habitantes de ese planeta sí. Si nadie hace nada, esos tipos los matarán. Pícolos. Y será en parte culpa nuestra, dijo Gohan, sintiéndose responsable de los continuos errores de su maestro verde y preocupándose más que él por los de su especie. Eres un buen chico Gohan, dijo Krillin, quien miró con nostalgia al pequeño Gohan, quien le recordaba mucho a su padre cuando era niño, pero mucho más inteligente. Fue entonces que Ten volvió la conversación hacia la pelea que Goku había esperado durante mucho tiempo. Broly, ¿qué tan fuerte es este tipo del video en comparación con Vegeta? ¿Tenemos alguna posibilidad de poder enfrentarnos a él y a su ejército? Si hablas de matar a frecer, quizás tengas una posibilidad limitada. Tal vez Goku podría poder después de experimentar su Zenkai, pero solo si es capaz de ganarse su confianza, o logra apuñalarlo por la espalda, cuando está solo sin que esté usando una de sus transformaciones, usando el Kaioken al máximo junto con el Genki Dama, concentrando toda la energía en un solo ataque. Pero si estás hablando de vencerlo en combate normal, la respuesta es jajajajaja. Ja 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 ja. De ninguna manera. En cuanto a su segundo Armando, solo goan usando su transformación podría derrotarlo tal vez. En cuanto a sus soldados de élite, quizás solo Piccolo o Rossi, en circunstancias muy muy favorables, podrían derrotarlos. En cuanto al resto de ustedes, tal vez puedan vencer a los soldados de fila o algunos de nivel medio, pero nada más dijo Broly haciendo un análisis detallado de la situación. Maldita sea, es tan grave la situación. Esto es muy peligroso, dijo Krilin, muy asustado y deprimido, actuando como portavoz de los guerreros Z terrestres, quienes luego de derrotar a los Saiyajin en batallas uno a uno, tenían una gran confianza en sus habilidades, pero ahora toda esa confianza se había fragmentado al escuchar cuál era su verdadero poder comparado en el universo. Algo muy desmoralizante teniendo en cuenta lo mucho que habían entrenado y los poderes que se les otorgaron. Así es, todos ustedes son demasiado débiles, especialmente usted. Tu presencia no cambiará nada, incluso podrías molestar, dijo Broly desmoralizando a los ya desmoralizados luchadores terrícolas. ¿Zenkai? ¿Qué es eso? Preguntó Goku con curiosidad al escuchar aquel término desconocido, el cual recordaba y le interesaba ya que era algo relacionado con sus futuros combates. Es otra de las habilidades de los Saiyajin. Tras recuperarnos de heridas graves en combate, somos capaces de adaptarnos a ese daño y aumentar de potencia debido al mismo, aunque a un determinado límite de potencia esta capacidad desaparece. En el otro mundo te golpeé brutalmente, pero como tenías un cuerpo medio espiritual y mis intenciones no eran asesinas, lo sé, soy demasiado amable, tu cuerpo no experimentó zenkais muy poderosos, pero ahora que has vivido un combate serio con heridas mortales y te has recuperado. Tu fuerza se ha multiplicado por 10. Compruébalo tú mismo, dijo Broly mientras le lanzaba una botella llena de agua a Goku para que la atrapara en el aire. Y Goku que también tenía ser intentó agarrar la botella, y cuando lo hizo chocar. Eh. Sin darse cuenta destruyó la botella. Verás, tu fuerza ha aumentado tanto que aún no tienes control sobre ella, dijo Broly mientras retrocedía en el tiempo esa botella para ser restaurada nuevamente, secando el piso del vehículo de su novia antes de que ella se quejara. Asombroso. Es verdad, me siento mucho más fuerte que antes. Si volviera a pelear con Vegeta, podría vencerlo solo con un Kaioken décimo, tres incluso si está transformado. Y seguramente mi cuerpo ahora puede soportar niveles más altos de Kaioken, dijo Goku muy emocionado al ver que se había vuelto más fuerte de una manera tan simple y aleatoria. Tu carrera es completamente loca. Mayor poder a la hora de recuperarte de heridas, transformaciones que multiplican tu poder, sentido de lucha, retraso en el envejecimiento, alto poder de lucha, Broly. ¿De qué más eres capaz? gritó Piccolo, quien actuó como portavoz de todos los que se ofendieron por lo sumamente conveniente que era ser un Saiyajin. Aún hay más sorpresas. Pero dejemos de hablar de carreras y peleas futuras por ahora. Tardaré unos días en llegar a Named, algunos tienen que solucionar ciertos problemas en casa y tengo un festín de victoria esperando en casa de Bulma. Así que dejemos de viajar a Named por unas semanas, dijo Broly sentenciando esta discusión mientras el vehículo llegaba a la casa de Bulma, donde los esperaba un grupo de clones de Broly, cocinando, preparando la mesa y charlando con sus futuros suegros. Toda la cena de Victoria estuvo 100% protagonizada por ingredientes nacidos en su universo que rivalizaban con los existentes en el mundo de Torrico por lo que todos, incluidos Piccolo y Kami, que se vieron obligados a asistir y comer lo que Broly había cocinado, tuvieron orgasmos culinarios. Como si esto fuera Shokugeki no Soma, un hermoso e inolvidable banquete de Victoria contra los Saiyajin donde todos, incluido Piccolo, no pudieron evitar reír, pasar un buen rato y agradecer a Broly por todo. Excepto Goku y Gohan, que no comieron postre como castigo por perder sus respectivos combates. Pese a ello, al día siguiente, no todo fue felicidad para nuestros héroes. Goku tuvo problemas matrimoniales por su abandono de funciones, y Gohan fue castigado con una sentencia de cadena perpetua en la que solo podía divertirse estudiando cuya sentencia se vio reducida por el buen comportamiento y su nuevo ataque de chantaje emocional. Muten Rossi intentó salir a coquetear con la ciudad para disfrutar de su juventud, pero donde quiera que iba, todas las mujeres lo miraban con asco y desprecio, huían de él como si tuviera lepra. Después, descubrió por qué, luego de ser abucheado por un grupo de feministas en plena calle, por eso decidió regresar a su isla y no salir por un tiempo debido a la depresión. Yamcha trató de olvidarse de lo que había sucedido en los últimos meses y trató de concentrarse en su papel como jugador de béisbol profesional. Una profesión en la que se desenvolvía muy bien, su único problema era encontrar una peluca que no se descompusiera misteriosamente cada vez que hacía una ronda por casa o intentaba conquistar a una nueva coqueta. Crillin intentó relajarse en su actual residencia tropical, la casa del maestro Rossi. Sin embargo, los constantes gritos, quejas y protestas públicas de feministas enfurecidas con su profesor, que de alguna manera lograron encontrar su dirección y llegar a la isla, estaban rompiendo con su tranquilidad y creando una mala imagen de sí mismo por asociarse con el número uno. Enemigo público de todas las mujeres, así que Krillin decidió que esta sería una buena oportunidad para independizarse y hacer lo que su mejor amigo nunca había hecho: buscar trabajo Tenshina y Chaoz continuaron con su dura rutina de entrenamiento ermitaño, tratando de volverse más fuertes a pesar de saber que, comparado con Goku y su hijo, quienes tuvieron la gran suerte de nacer como una raza alienígena muy engañada, sería sumamente difícil o imposible alcanzar ese nivel. Yagirobe y Karin continuaron sin hacer absolutamente nada en su torre, y prácticamente lo mismo hicieron Kami y el señor Popo, quienes disfrutaron de la paz sabiendo que Broly protegería su mundo y que no se presentaría a visitarlos porque estaba demasiado ocupado con sus asuntos. Novia Piccolo regresó a su vida solitaria en la que solo entrenaba en campos abiertos, sintiéndose un poco solo a veces porque extrañaba a Gohan, pero ese extraño sentimiento de nostalgia no eclipsó el agravio comparativo que sentía ahora hacia su alumno y rival. Ambos se habían vuelto mucho más poderosos que él en muy poco tiempo, diferencia que no sabía cómo achicar para el siguiente enfrentamiento. Y por otro lado, su orgullo le impedía consultar a Broly, así que continuó con su rutina de entrenamiento en Soledad. Por otro lado, Frieza viajó al planeta Namek, de la misma manera que lo hicieron Yami Ginger, y en cuanto a Vegeta, de la misma manera que en la versión oficial, viajó al planeta base de Frieza para recuperarse después de enterarse que había sido espiado, y en cuanto Brolio al menos uno de sus cuerpos, se divirtió en la casa de Bulma. Donde ambos con sus muchos cuerpos participaron conjuntamente en varios proyectos científicos, entrenó a Bulma a la ligera para enseñarle las grandes ventajas de las artes marciales de varias maneras, cocinó con su suegra, cuidó a los animales con su suegro. Y esquivó a algunos paparazzi que reconocieron a Bulma y Broly. Y con todo esto pasaron dos semanas sin pena ni gloria, y en la Kame House se reunió una vez más todo el equipo. Bueno, chicos, han pasado dos semanas desde que nos vimos. ¿Habéis pasado un buen rato? Sí. Dijo Broly muy emocionado luego de pasar unas buenas y relajantes vacaciones. Si nosotros también dijeron todos muy apáticos. Goku estuvo dos semanas sin poder entrenar porque estaba participando en entrevistas de trabajo. Gohan quedó recluido en su casa con su madre hiperprotectora que apenas lo dejaba respirar. Krillin tenía los típicos problemas de independizarse en la civilización. Mutenroy vio frustrados sus sueños de una segunda juventud rodeado de chicas cachondas. Yamcha seguía pasando por una muy mala racha que parecía no terminar nunca y en cuanto a Piccolo, Ten y Chaoz no pudieron lograr el power-up que necesitaban para ser 100% útiles en esta misión. Nadie estuvo completamente satisfecho con estas dos semanas. Bueno chicos, es un placer volver a verle tan pronto. Hemos preparado una nave espacial con la que podremos llegar a Namek en primera clase. Gracias al nuevo compresor espacial, este pequeño y rápido interior es tan grande y lujoso como un hotel domótico y futurista de 7 estrellas con piscinas, cientos de habitaciones, aguas termales. No tendrás que preocuparte por la comida y otros víveres, ya que con el creador de materia podrás tener todo lo que quieras, y por supuesto con servicio robótico, para que ni siquiera tengas que limpiar o reparar lo que destruyas, aunque seguro que no lo estabas. No lo voy a arreglar. Y lo que más te gustará. Una sala de entrenamiento equipada con nuestro nuevo amplificador de gravedad prácticamente infinito. Es una pena que no tuve tiempo de terminar mi otro proyecto para incorporarlo a este pequeñito. Tal vez el próximo, dijo Bulma con orgullo mientras hacía aparecer su nueva nave espacial desde una cápsula. Lo llamo Enterprise y casi todos los accesorios que contiene estarán a la venta en unos meses, dijo Broly, quien agregó mucha tecnología espacial y de otros universos en la nave espacial, tecnología que sería fabricada y vendida por Capsule Corp. ¿Astronave? Pensé que nos teletransportarías directamente a Namek, dijo Goku, esa era la idea, pero. Bulma quería mostrar su progreso y yo quería pasar unos días contigo. Ya sabes, un viaje de compañeros y pensé, que esta era una buena oportunidad. Además, daré entrenamiento gratuito durante el viaje, dijo Broly, quien parecía ansioso por pasar tiempo con sus nuevos amigos ya que no tenía demasiados. ¿Sí? Increíble. Por fin puedo entrenar. Panzari. Panzari. Gritó Goku, quien parecía haber sido liberado de algún tipo de cuarentena. Me apunto a este viaje, dijo Muten Rossi, quien, para sorpresa de todos, fue el primero en invitarse al viaje. No me miren así. Últimamente las cosas no me van bien por aquí, me gustaría distanciarme un poco. Bueno, nosotros también dijeron Ten Shinan, chao y Krillin, quienes también entraron al interior. ¿Qué? Tú también. ¿No has oído que solo serás una molestia? Dijo Piccolo, quien no quería pasar tantos días en un espacio pequeño con tanta gente. Posiblemente lo estemos, pero aún así queremos ir y comprobar por nosotros mismos esa diferencia de poder, dijo Tenshinan haciendo gala de su espíritu competitivo. Iré a dónde va 10 dijo Chaos como el buen perro faldero que era. Y no quiero dejar que mi mejor amigo se divierta solo, dijo Krilin mirando a Goku con una gran sonrisa, a pesar del miedo interno que tenía al embarcarse en esta peligrosa misión. Genial todos juntos. Como en los viejos tiempos. No vienes Yancha. Dijo Goku con entusiasmo mientras entraba a la nave espacial. No, a diferencia de ti, yo tengo que trabajar, dijo Yamcha, quien prefería estar lejos de Brody. Y al ver que ya todos estaban dentro de la nave espacial en la que también ayudaba en su diseño, Gohan intentó entrar genial. Voy a ir al espacio, ni lo pienses, Gohan. Prometiste no hacer cosas raras. Gritó Chichi mientras agarraba a Gohan por la solapa de su camisa, como si fuera una madre gata atrapando a su travieso e inquieto cachorro. Pero mamá. Todos van menos yo y los nemetianos, necesitan nuestra ayuda y yo puedo ayudar. Dijo Gohan tratando de convencer a su madre. Todos van en esa nave espacial, incluido tu maestro que puede hacer de todo. No creo que seas 100% necesario en esa misión, en eso serás el único hijo. Si no hubiera otra opción, mordería algunas balas y te dejaría ir, pero este no es el momento. Así que te quedarás en casa e intentarás hacer una vida mínimamente normal uno. ¿Entendiste? dijo Chichi que a estas alturas era casi inmune al chantaje emocional de su hijo. Pero, papá dijo Gohan tratando de pedirle ayuda a su padre para convencer a su madre. Lo siento, hijo. Pero, escucha a tu madre, dijo Goku, quien no supo cómo refutarlo. Por eso hizo lo de siempre, dejar la crianza de su hijo a terceros. Dolido y decepcionado por esta traición, Gohan le pidió ayuda a su maestra, la experta madre manipuladora Broly Senei. Y Broly Sensei, para su sorpresa, también lo traice. No lo siento, Gohan, pero necesito el permiso de tu madre para los viajes escolares, y ella no lo firmó. No te preocupes, te traeremos regalos, no te preocupes, Gohan. Uno de los cuerpos de Broly seguirá en la tierra conmigo. Puedes venir a visitarlo cuando quieras, dijo Bulma, tratando de animar al deprimido Gohan, quien quería ir con los adultos. Y cuando las puertas de la nave espacial se cerraron, los que no habían subido les desearon buena suerte. Y pocos segundos después de que la nave espacial despegue. Genial, estamos todos ahí. Sé que todos queréis entrenar, pero antes de eso... Como no hay mujeres ni menores. Fiesta hardcore. Gritó Broly mientras intentaba amenizar la situación. Unas pocas semanas después. En medio de un páramo uno de los millones que hay en este planeta, ya que está increíblemente deshabitado. Una pequeña nave aterrizó cerca de un lago, aunque en ese puto planeta solo había putos lagos. Y de ese barco. Esto, ¿seguramente tenemos que bajar a pelear? ¿No podríamos dar 5 o 100 mil vueltas al universo antes? Preguntó Krillin, quien por alguna razón no quería abandonar el lujoso barco de Broly, donde había de todo, todo era gratis y todos los días eran fin de semana. Bueno, me alegro de salir de este encierro. Así que este es mi planeta natal, dijo Piccolo, quien no podía soportar ni un segundo más en esa nave espacial rodeado de esos locos que lo avergonzaban. Deja de quejarte. Ahora vamos a buscar al gran patriarca y esto te lo digo, Goku, no lo retes a un combate, es un abuelo. Y recuerda en qué pantano hemos estacionado, dijo Broly, mientras mostraba con simpatía el camino hacia la casa del jefe del planeta. ¿Eh? Entonces no puedo pelear. Qué decepción, dijo Goku mientras seguía a Broly. Es más, con esas palabras todos empezaron a volar como aves migratorias mientras contemplaban el paisaje del planeta Named, un lugar muy aburrido lleno de lagos, pantanos, algunos árboles y pequeños pueblos donde residían los pocos cientos de habitantes de ese planeta. Y finalmente llegaron a su destino: la casa más grande de todas en ese planeta, la casa del patriarca, donde alguien los saludó incluso antes de aterrizar. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Uno de los guardianes nametianos dijo como protocolo cuando llegan intrusos inesperados. Sin embargo, antes de que Broly y compañía pudieran responder, su compañero dijo, oh Dios, es Broly, el niño de tres ojos y cola que le dio una silla al patriarca hace casi 20 años. Evidentemente casi todos reconocieron a Broly, a pesar de haberlo conocido cuando era un niño. No todos los días puedes encontrarte con un ser tan poderoso con un tercer ojo en la frente y una cola de simio. Sobre todo si esa persona es quien le regaló al patriarca su silla robótica favorita con la que de vez en cuando podía utilizar para mover su enorme y viejo cuerpo por el mundo. Especialmente si esa silla originalmente tenía un cojín para pedos. Más, lo que tenía miedo. Es imposible que no se acuerden de mí. Soy una fuente inagotable de carisma. Por cierto, ¿dónde está Nail? Dijo Broly, sintiéndose muy complacido de que, a pesar de los años que habían pasado, pudieran reconocerlo. Es imposible que te olvidemos. Sobre todo desde hace unos días, tu nombre ha sido el más repetido, Broly, en cuanto a Nail, está dentro con el patriarca y tus amigos. En cuanto a Nile, está adentro con el patriarca y sus amigos, para asegurarse de que no hagan nada sospechoso, dijo uno de los guardias de seguridad mientras los invitaba a pasar. Amigos, los guerreros Z dijeron desconcertados. No recordaban haber tenido muchos más amigos y mucho menos amigos con capacidad de venir a este planeta. Y mientras caminaban hacia la sala principal, comenzaron a escuchar una voz familiar. Vamos. Solo queremos pedir los tres deseos y marcharnos. No pedimos demasiado, dijo una voz femenina, y por lo tanto Nona un tanto infantil e irritante. Gran patriarca. En realidad, solo necesitamos un deseo. Sé que es mucho pedir, pero dijo otra voz femenina, y por lo tanto Nona también, esta vez una más madura y tranquila, y por alguna razón entrecortada como si la lengua de esa persona estuviera luchando contra su cerebro. Unosan. No vuelvas a destruir la negociación. No recuerdas lo que es regatear. Gritó la inmadura e irritante chica mientras regañaba a la otra mujer que estaba con ella en esa habitación. Es por esa maldición. Me cuesta mentir o ser egoísta, respondió el otro sintiendo culpa, frustración e impotencia. Sí, son Ginger y Jan. Y dentro de esa sala obviamente también se encontraban el gran patriarca y su fiel guardaespaldas Nile, quienes observaban con asombro, desconcierto, impotencia y cansancio aquella tortura audiovisual que se venía repitiendo desde hacía horas ya que los Nametianos no eran una raza conocida por su sentido del humor, aunque lo fueron por su extrema paciencia, que estaba a punto de colmarse. Pero afortunadamente para ellos uno de los guardias interrumpió esa tontería, este gran patriarca. Broly y sus otros amigos están aquí, dijo el guardia de seguridad que acompañaba a Broly y sus amigos, y cuando entraron a la sala principal, los ojos de los guerreros Z y esas esas misteriosas chicas se encontraron a los dos Saiyajin. Muchos de los guerreros Z gritaron al ver una vez más a un enemigo no tan viejo. ¡Wow, wow! ¡Qué casualidad ahora mismo! Siento la necesidad de hacer bromas sobre el patriarcado. Pero este es un manga de los años 80, en aquella época ni siquiera se consideraba esa estupidez. No entenderían a mis deportistas, dijo Broly con sarcasmo, supo desde el principio que estarían aquí. ¡Oh, oh! Qué lindo volver a verte tan pronto, dijo Muten Rossi por razones más que obvias. Wow, un picolo gigante, dijo Goku, quien prestó más atención a la enorme aparición del patriarca. Ah. Broly, el pervertido y los demás. ¿Por qué diablos estás aquí? Gritaron Ginger y Yam al ver que la peor situación que podían imaginarse había hecho realidad. Ahora podrían olvidarse de los tres, dos o único deseo que pensaban pedir y posiblemente no saldrían vivos de ese planeta. Y después de aquel cómico revuelo en el que los rostros de algunos quedaron cómicamente deformados por la terrorífica sorpresa, el gran patriarca intentó llevar la conversación a una dirección un poco más constructiva y menos caótica. Hola Broly, ha pasado mucho tiempo desde que te vimos. Has crecido mucho, y tengo que agradecerte esta silla, me ha ayudado mucho. En cuanto a estos dos, ya verás, pero antes de que el patriarca con la ayuda de Nail explicara a través de varias interacciones prolongadas lo que sucedió desde que Ginger y Yam aterrizaron en Namet, Broly hizo una pequeña deducción lógica déjame adivinar. Cuando llegaron estos dos, al ver que uno de ellos tenía cola como yo, uno de los namekianos dijo mi nombre y seguramente comenzaste a debatir si me conocían o no. Fue entonces que la pequeña dijo, mintió, que eran mis amigos y que habían venido aquí para que les permitieras usar Dragon Balls. Debido a que su historia y descripción de miles pareció convincente a algunos de sus hijos, decidieron llevarlos a verlos, ya que si realmente eran amigos de alguien tan importante, bueno y generoso como yo, los Namekianos no lo hicieron por eso. Razón, tampoco podías decepcionar a sus amigos, más bien no podían enojar al monstruo bromista de tres ojos. Pero cuando llegaron aquí, leíste sus auras en las que había malas intenciones asociadas, y cuando intentaste preguntar sobre eso, la tetona respondió de manera un tanto contradictoria respecto a lo que decía su hermana de piso, así que, intentaste negarte cordialmente ya que no estabas del todo seguro si había una relación amistosa entre ella y yo hasta ahora. ¿Estoy en lo cierto? Sí, más o menos, es todo cierto. Como supiste, Nile preguntó sorprendido por la precisión de Broly, excepto por ciertos detalles bastante interpretativos. Es obvio, soy un gran detective y porque después de asimilar a Zuno puedo saber todo lo que quiera cuando quiera sobre este universo, dijo Broly y pensó mientras fingía saber lo que significa ser humilde. Entonces estas chicas no son tus amigas preguntó Nail mientras miraba con hostilidad a Ginger y Yam había sufrido durante horas la frustración de no poder echarlos de aquí y no solo Nail se volvió hostil también los demás guardias a su alrededor era como si estuvieran a punto de atacar Ak y esto obviamente asustó a yammy Ginger, quienes se encontraban completamente impotentes ante esa situación, tanto que incluso como reflejo intentaron buscar refugio del lado de Broly, que al menos previamente los había dejado escapar. Y por suerte o desgracia para ellos, el lado amigable y sádico de Broly se activó en esta situación. No lo sé. Tal vez lo sean, o tal vez no. Todo depende de lo que elijan. ¿No crees mucho en Rosinsan? Dijo Broly mientras miraba a Muten Rossi con una cara y una sonrisa diabólica, insinuando algo aterrador de una manera aterradora. Y Muten Rossi, quien cada día entendía y apreciaba más a Broly por sus increíbles contribuciones a su vida, por ello respondió con una cara espeluznante y una sonrisa malvada mientras miraba a Ginger y llamó. Oro. Eso creo, Broly san Creo que es una idea increíble, jejejeje. Y Ginger y Jamal al ver esta siniestra interacción entre esos dos personajes, especialmente la mirada lasciva de Mutin Rossi y sus perversos gestos manuales. Kia. Yeah. Yam y Ginger intentaron buscar refugio esta vez de los namekianos, quienes seguramente solo querrían matarlos o posiblemente torturarlos y matarlos algo mucho mejor de lo que podría pasar a manos de Broly y Mutenrosi. Viviendo una vez más una situación complicada y problemática, el gran patriarca, quien es una persona mayor y buscaba tranquilidad, trató de amenizar la situación Broly San. ¿Por qué viniste aquí esta vez? ¿Es por estas dos jóvenes? ¿Es para usar las Dragon Balls nuevamente? "Hola, gran patriarca. Hemos venido aquí a luchar contra unos malos", respondió Goku de manera muy irrespetuosa mientras intentaba estrechar la mano del cansado y moribundo patriarca y patriarca moribundo, intención que fue interrumpida por Nail y los demás. "¿Por autorreflexión, chicos malos?", preguntaron los Namekianos y los dos Saiyajin, quienes no sabían a qué se referían. "Goku, no te han preguntado", dijo Krilin tratando de corregir el comportamiento sumamente amigable y enérgico de su amigo Aish. Goku se quejó al recibir un golpe en la cabeza de Broly. Entonces, luego de ese golpe disciplinario, Broly respondió al gran patriarca: Déjame hablar conmigo. Hemos venido por tres motivos: una es ver cómo estabas y si seguías usando mi silla. Otra es devolver a Piccolo, el nametiano exiliado que teníamos en nuestro planeta, que en el pasado había causado algunos problemas, eh. Piccolo protestó por la mala presentación que le había hecho al líder de su planeta natal. Hola, mucho gusto, algunos de los Namekianos en esa sala, incluido el propio patriarca, dijeron darle la bienvenida a un miembro perdido de su especie, que debido al cataclismo eran menos de 200, otro fue un gran número, aunque la presentación de Broly los había vuelto cautelosos ante ese nuevo Namekiano no nacido de los huevos del patriarca y finalmente, tal como había dicho esa cabeza de Chorlito. Para enfrentar a unos tipos muy malos que de alguna manera se han enterado de la existencia de las Dragon Balls en este planeta, por lo tanto, vendrán aquí a conseguirlas por cualquier medio que sea necesario, pedirán un deseo y matarán a todos en ese orden y no podrás detenerlos, dijo Broly para terminar su explicación introductoria de la situación que. Todos los namiekins gritaron, excepto el patriarca, ya era demasiado mayor para gritar, al escuchar ese torrente de información que no fueron capaces de digerir. Los van a matar a todos, dijo Broly. Para resumir su discurso, Broly, ya sabemos que eres un bromista, pero esto no tiene nada de gracia, gritó Nile, quien por antecedentes y conveniencia no quería creer que lo que decía Broly fuera cierto. Sin embargo, otros en esa sala comprendieron rápidamente que Broly no estaba bromeando. No puede ser verdad. Quiso decir frecer? Podría ser. Podría ser que ese hijo de ese ser bajito haya escuchado nuestras conversaciones. Pensó Jam, quien rápidamente identificó la identidad de esos chicos malos y no les sirvió de nada. Los Namekianos se habían vuelto hostiles. Broly, Rossi y los demás tampoco fueron amigables con ellos. Y técnicamente habían traicionado al ejército de frecer al venir a este planeta sin reportar las esferas del dragón, y lo sabían. No había ningún lado donde pudieran buscar refugio. Definitivamente estaban jodidos. Hoy unos extraterrestres que los superan en número y fuerza aterrizarán su nave espacial en tu planeta y desde allí comenzarán a atacar las aldeas tratando de encontrar las esferas del dragón. Y obviamente nadie dirá nada al menos lo suficientemente relevante para lo cual matarán a todos en cada una de las aldeas y luego buscarán las Dragon Balls. Una vez que maten a todos y consigan todas las Dragon Balls, se darán cuenta de que no saben cómo convocar a Porunga, así que vendrán aquí y matarán al resto. Con lo cual la raza Namekiana se extinguirá, pero sin que esos cabrones logren su objetivo. Aunque también es posible que logren su objetivo mediante técnicas de lavado de cerebro o algo similar. Con lo cual la raza Namekiana se extinguirá de todos modos. ¿Te parece gracioso? Dijo Broly insistiendo una vez más, esta vez de manera muy seria y hasta intimidante, para demostrar que por una vez no estaba bromeando con la vida de otras personas. Por eso, mientras los guerreros Z se sorprendían de que Broly hablara de manera tan seria, los guardias reales del Rey Verde, referencia de un ter décimo, un ter, intentaban seguir creyendo que esto era una broma cruel. El gran patriarca actuó con responsabilidad, ya que, contrario a en la versión original, todavía tienen esperanza y posibilidad de sobrevivir a ese esta crisis. Así que actuó con responsabilidad y no como el alcalde de la película Tiburón, no como un presidente del gobierno populista en plena pandemia. ¿Qué hacemos? Broly Gran patriarca protestó Nile, quien no encontró apropiado que un extraterrestre problemático fuera el encargado de la seguridad nacional ante un peligro aún no identificado. Y Broly sin esperar a que se aclarara la discusión interna continuó con su discurso gracias por su confianza. Lo primero de todo será realizar un plan de evacuación a otro planeta hasta que acabe el conflicto, aunque sé que vosotros sois reacios a eso. Pero debemos evacuar a todos los civiles para evitar todas las posibles situaciones desagradables, como muertes, toma de rehenes o comentarios innecesarios que alargan los capítulos. Sí, he roto la cuarta pared. Y reunir a los mejores guerreros para luchar contra los invasores con mis seguidores. Emigrar a otro planeta. Nail y sus subordinados gritaron al escuchar esa medida que iba tan en contra de sus costumbres. Su planeta era una mierda que había sucumbido a un cataclismo y aún no lo abandonaban en siglos. Era obvio que no sería una opción popular, seguidores. Gritaron Goku y los demás luego de haber sido relegados a ser lacayos de Broly. Es trágico que lleguemos a esto. Pero si puedo garantizar la supervivencia de mis hijos de esta manera, estoy de acuerdo con eso, respondió el gran patriarca. Este Broly-san. ¿Por qué quieres más gente? ¿No éramos nosotros los que habíamos venido a pelear? Preguntó Goku, que sentía cierta incomodidad al saber que podría haber nuevos competidores en esa batalla y que estos podrían quitarle enemigos con quienes pelear. Eso es lo que quería preguntar. Pensé que intentarías presumir derrocando a todo su ejército. Aunque de todos modos hubiera ido a luchar hasta la muerte, dijo Nail secundiendo a Goku. Me gustaría luchar personalmente y destruirlos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, como soy un superdios y según las enseñanzas de un amigo, no debo interferir demasiado en asuntos mortales. Por eso he venido aquí con mis asistentes para solucionar el problema. Y obviamente, como venimos a salvaros de la extinción, creo que vosotros también deberíais ayudaros, al menos aquellos que no sean un estorbo total. Pero no os preocupéis, os daré mi inestimable ayuda a todos vosotros para aseguraros un gran éxito, Jinan Yan correcto. Dijo Broly mientras teletransportaba a Jimmy Jam a su lado y les daba un inquietante y aterrador masaje en los hombros con su cola. Eh. Nosotros. Luchar contra Frecer. ¿Estás loco? Gritó Ginger, la más espontánea de las dos, entendiendo que Broly estaba tratando de hacerlos luchar contra el dictador más grande del universo y sus secuaces que los superaban en poder y número. Por supuesto, supongo que quieres salir de esta situación incómoda, ¿verdad? Dijo Broly continuando con su incómodo masaje mientras ponía una cara aún más vil y malvada, recalcando una vez más que esa era su única opción. Sí, hagamos lo mejor que podamos para defender a esta buena gente, respondió Yam luego de considerarlo con el mismo pánico que su hermana, y con un diálogo que había sido medio forzado por la habilidad de Gohan. Y mientras los Namekianos comprobaban que Broly había cambiado, pero no tanto, y los guerreros Z intentaban ignorar que ese tipo los representaba. Excepto Muten Rossi, que estaba increíblemente feliz. Nail habló con sus compañeros y luego de debatir, bueno, por nuestra parte, somos cuatro guerreros nametianos que se unirán a la batalla, el resto no están aptos para el combate. Respecto a la evacuación. ¿Cuánto tiempo tenemos y qué medios para escapar tienes? Nos llevará unas horas avisar a todos y reunirlos. El problema es que aterrizarán en 20 minutos. Sin embargo, no te preocupes, puedo teletransportar a todos los habitantes de este planeta con un chasquido de dedos. Pero necesitaría que el gran patriarca envíe un mensaje mental que difundiré a toda la población para explicar la situación. Cualquiera se asustaría si de repente fuera transportado a otro planeta. Aunque supongo que también podrías explicártelo tú mismo cuando llegues a tu destino temporal con ellos, respondió Broly, quien brindó una solución muy conveniente. ¿20 minutos? Sí, esa debería ser la mejor solución, gracias. Te ayudaré a informar a mis hijos de la situación, seguro que lo entenderán. Sin embargo, no iré, me quedaré aquí, respondió el gran patriarca. Gran patriarca. Nail se quejó al enterarse de que el gran patriarca estaba tomando una decisión contra su propia seguridad. Clavo. Me queda muy poco tiempo de vida. Nací en este mundo, traté de cuidarlo y fallé. Sin embargo, sobreviví, solo yo. Sobreviví al gran cataclismo que casi destruye el mundo y traté una vez más de curarlo, cuidarlo, repoblarlo y protegerlo. Y si no fuera por la ayuda de este joven, seguramente tendría que ver como todo lo que amo podría desaparecer una vez más ante mis ojos. No puedo darme el lujo de refugiarme cuando ellos y tú pelean, aguantaré hasta el último momento solo espero ver vuestra victoria y despedirme de todos antes de que llegue mi hora, dijo solemnemente el gran patriarca, dando un último mensaje a sus hijos más protectores. Y después de varios segundos de carga emocional en los que incluso los guerreros Z y Piccolo se pusieron un poco sentimentales, Nail y los demás Respondieron, está bien, seguiremos tu voluntad y también quiero ayudarte. Cuando termine de transmitir el mensaje, acércate a mí, voy a despertar parte de tu potencial oculto, dijo el gran patriarca, para ayudar a sus salvadores en la batalla. Oh, realmente tienes esa habilidad. Increíble, dijo Krillin al ver que aún había esperanzas de volverse más fuertes ante la inminente batalla. Está bien, pero después de eso pelearemos. Y luego comer, dijo Goku, que tanta charla le había abierto el apetito. Típico de Goku, dijeron Muten Rossi, Ten Shinan, chaozi y Y cuando Broly comenzó a transmitir a todo el planeta con la ayuda del gigante verde, Nail hizo otra pregunta. Por cierto, ¿a dónde piensas enviar a mis hermanos? ¿Estarán bien? Sí, digamos que. Se sentirán como en casa, respondió Broly con su habitual sonrisa pícara. Unos minutos más tarde, Planeta Tierra, Palacio Kamisama. Ah. Hace semanas, todas nuestras amenazas inmediatas se desvanecieron. Piccolo ha sido reformado, ya no es un peligro. Goku y los demás han ido a luchar contra una amenaza externa antes de que llegue a la Tierra. Y como van con Broly, seguramente todo terminará bien, aunque con métodos extraños y controversiales, seguramente dijo Kami mientras caminaba por la cornisa, viendo que el mundo estaba en paz. Y después de respirar profundamente y con absoluta felicidad, continuó con su monólogo: Broly, desde que te juntaste con Goku y los demás, pareces haber cambiado para mejor. Ya no eres el niño repelente que disfrutaba haciendo bromas a los demás continuamente. Específicamente a M. Parece que por fin ha madurado. Quién sabe, tal vez no sea mala decisión abdicar y cederle mi puesto, pero antes de que Cami pudiera profundizar en su emotivo discurso. ¿Oye? Entonces este es el planeta Tierra. Increíble, hemos viajado años luz en un solo segundo, es más azul de lo que pensaba, vaya, estamos en un lugar muy alto. La vista es muy hermosa. Tienen un jardín muy cuidado. Oh mira, ese debe ser el Kami del que nos hablaron. Hola, encantado de conocerte. La tranquila y espaciosa terraza del palacio Kami estaba llena de cientos de sus parientes. Kami-sama, ¿qué está pasando? Hey, hay muchos Kamis. Gritó el señor Popo, quien salió corriendo del palacio después de escuchar tanto alboroto. Y cuando salió del edificio, lo que vio fue que cientos de Kamis de todas las edades y constituciones físicas habían invadido el palacio. Y Kami, después de observar la situación y recuperarse del shock inicial, solo podía pensar en un único culpable Broly. En ese momento, espacio exterior cerca del planeta Namek, dentro de una nave espacial en forma de disco que sobrevoló el planeta, así que ese es el planeta donde se encuentran esas misteriosas esferas mágicas. Un planeta bastante feo, no creo que sea posible vendérselo a nadie, dijo Frecer desde su silla voladora mientras miraba el planeta Named como si ya fuera de su propiedad. Este es Lord Freecer. Sin duda tu decisión de destruirlo luego de cumplir tu objetivo será la más adecuada, dijo Dodoria, su fiel adulador. Lord Freecer, estamos a punto de aterrizar. Si lo deseas, guiaré inmediatamente a nuestros soldados en busca de los Nemetianos para llevar a cabo el interrogatorio y la incautación de las esferas, dijo Zarbón, su otro fiel adulador. Señor Freecer, mis muchachos y yo les traeremos esas cosas antes que nadie. Dijo el capitán jin quien había sido traído directamente al planeta esta vez para completar el pedido lo antes posible en caso de que hubiera ciertas complicaciones. Porque, evidentemente, conseguir la vida eterna cuando había competencia y posibles peligros era mayor prioridad que conquistar otro planeta que no se movería de su lugar. Agradezco su proactividad. Sin embargo, es halagador tener subordinados tan motivados. Me uniré a esta primera parte de la expedición. Tengo curiosidad por ver cómo son esas Dragon Balls, respondió Frecer mientras ponía una sonrisa malvada que se reflejaba contra el cristal y el planeta reflejado en él. Varios minutos después, en el planeta Namek, este poder. Aún no han aterrizado en el planeta y ya puedo sentir varias auras más poderosas que las de Vegeta antes de transformarse y algunas más poderosas que él cuando se transformó. Increíble dijo Goku mientras miraba al cielo, esperando que esas poderosas presencias se acercaran a ellos. Esto es peor de lo que pensaba. Después del entrenamiento y la ayuda que nos dio el patriarca para aumentar nuestro poder, tenía más confianza. Pero ahora dijo Krillin, quien no compartía para nada el entusiasmo de su amigo, como casi todos los que estaban allí, ya fueran terrícolas onamequianos y en cuanto a los dos desafortunados Saiyajin. Hermana, no podemos hacer esto. Es una locura. Tenemos que escapar lo más pronto posible dijo Jinger, tratando de fingir no estar completamente aterrorizada por absolutamente todo. Hagamos lo que hagamos, estamos muertos. Al menos es mejor estar del lado del tipo que resucita a todos, como su hobby, dijo Jam, tratando de tranquilizar a su hermana, a pesar de estar más aterrorizada que ella, ya que al menos podía usar la violencia libremente. Sin embargo, afortunadamente para ellos hubo un galán dispuesto a mitigar sus inquietudes. Tal vez. No se preocupen, señoritas, yo las protegeré. Jejeje, dijo Muten Rossi con su típico rostro pervertido, mientras se acercaba a ellos por detrás así que para intentar relajar sus preocupaciones de forma desinteresada el caballero mutin rossi optó por aplicarles un masaje en el trasero a pesar de que este acto desinteresado le provocó un daño interno en la nariz que se manifestó como una hemorragia nasal plus sin embargo, esas nobles intenciones fueron malinterpretadas como un acto pervertido, siendo respondidas con una brutal paliza por parte de las dos hermanas, quienes golpearon a Rossi para alejarlo de sus traseros. Y una vez que quedó aturdido y sangrando en el suelo, ambas hermanas siguieron pisoteándolo brutalmente una y otra vez. Ah, ah. Muten Rossi gritaba de dolor mientras era golpeado una y otra vez, aunque a veces sus gritos no eran de dolor. Algo que enfermó y confundió a mucha gente pero no a nuestro protagonista, que estaba intentando curarlo. Muten Rossi, nunca dejas de sorprenderme. Pero dejaremos estas estupideces para más adelante. Nuestros invitados ya vienen, dijo Broly mientras miraba hacia el cielo, donde a lo lejos una mancha negra comenzaba a hacerse más grande debido a la perspectiva. Evidentemente fue la nave de Frecer, que comenzó a aterrizar, creando un gran vendaval a pesar del dispositivo antigravedad. Y después de unos segundos se abrió la puerta principal de la nave espacial y por ella aparecieron muchos extraterrestres. En primer lugar, al frente del equipo estaba el líder de la expedición Frecer, seguido a cada lado de Zarbon y Doría y detrás de él, pero destacando por su altura el capitán Hinju y su equipo, y detrás de ellos varios villanos de relleno. Dios mío, han venido a recibirnos. Un detalle conmovedor, espero ser digno de tanto hospitalio, dijo Frecer mientras miraba al pintoresco grupo que había venido a recibirlo. Por cierto, entendí que los Namequianos eran verdes y con antenas hay algunos en el grupo, pero ¿qué pasa con los demás? No estoy del todo seguro de Lord Frieza, pero su apariencia coincide mucho con la de los Terrícolas, a quienes Vegeta y sus secuaces fueron a conquistar. Fue gracias a ellos que obtuvimos la información de las Dragon Balls. Tal vez vinieron a avisar a los Namekianos, dijo Dodoria, tratando de encontrar la lógica en todo lo que estaba pasando. Además, si no me equivoco, esos dos que se esconden detrás del Namekiano que viste una capa blanca deben ser Yinger y Yam, dos de los Saiyajin seguidores del príncipe Vegeta. Supongo que nos han traicionado para usar las Dragon Balls para ellos mismos. Zarbon dijo que también quería mostrar sus habilidades analíticas frente a su malvado jefe y para ello hizo lo mismo que su competidor y compañero. ¿Jugar donde está Wally? E imitar al detective con Anesto, hola, dijo Jan sin saber muy bien qué hacer y decir en esta situación. Entonces decidió dejar de esconderse detrás de Piccolo, quien empezaba a sentirse incómodo, con su hermana pequeña, quien optó por seguir escondiéndose detrás de su hermana mayor. Así que él es frecer. Hola, hemos venido a pelear contigo. Dijo Goku al ver que su potencial compañero de combate estaba frente a él, y simplemente declaró sus intenciones de pelear, como siempre. Por eso, al escuchar esa declaración, el segundo al mando del comando del ejército, el capitán Ginyu no pudo evitar reírse de las palabras arrogantes e ignorantes del hombre frente a él. Ja ja ja, ¿qué está diciendo este idiota? Luchar contra Lord orfrecer. Ja 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 no es más que otro mono ignorante que vive feliz en la ignorancia, ¿verdad chicos? Y al mismo tiempo todos los miembros de su equipo élite que posaban ridículamente detrás de él no podían parar de reír. Ja ja ja, 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 ja. Y poco a poco esa risa se extendió entre todo el ejército, hasta extenderse a oficiales de alto rango como Zarbon y Dodoría, incluso el frío Frecer no pudo evitar reír levemente en su propio honor. Y obviamente Goku no entendió el chiste, no sabía que había dicho algo tan gracioso. Kakaroto. Deja de burlarte de él. Gritó Ginger detrás de Jam, muy asustada por la situación. Y después de reír un poco, Freer se fijó en el buzón que lo había hecho reír durante tanto tiempo, al menos no porque hubiera cometido una crueldad, para saber a quién debía agradecer por ese grato momento. Y cuando lo vio, tuvo un breve flashback. Oh, tú, es como si te hubiera visto antes. Kakaroto, ese es un nombre Saiyan. Oh, es él. Se parece al último Saiyajin que se me opuso cuando destruí el planeta Vegeta, dijo Freezer, y pensó mientras miraba a Goku y recordaba a Bardock. Y después de ese flashback, el propio Freezer estuvo a punto de ignorar a Goku y los Terrícolas para preguntar sobre las Dragon Balls, su principal objetivo por el cual vino aquí. Pero rápidamente recordó, reaccionó y cambió su discurso por otro: siento que fuiste tú quien derrotó a Vegeta y que seguiste a esos dos Ayajin que pareces haber capturado para evitar que usaran las Dragon Balls de este planeta y ahora. Estás tratando de impedir que los use. ¿Estoy en lo cierto? ¿Y si es así? Dijo Piccolo, mostrando los grandes modales de los Namekianos terrestres a los Namekianos y a los monstruos exterminadores. Y mientras sus aduladores profesionales se sintieron ofendidos por el tono grosero con el que Piccolo le habló a su líder, Frezer no se preocupó por ese detalle y terminó de hacer su pregunta. Oh, oh oh oh. Entonces me gustaría saber si esa persona que se llama Broly está entre ustedes. El que llaman Super Saiyan. Más bien está entre vosotros. Desde el principio, aunque no te hayas dado cuenta, Chibi dijo Broly, quien apareció instantáneamente detrás de Frecer, sin que absolutamente nadie se diera cuenta, mientras frotaba la cabeza de Frecer como si fuera una bola de cristal. nadie Reaccionaron Frecer y sus soldados de élite cuando se dieron cuenta de que un hombre supermusculoso musculoso de 2 metros había logrado ignorar su perímetro de seguridad y había tenido tiempo de hablar y humillar a su líder. Humilla al ser más poderoso del universo sin que ninguno de ellos se dé cuenta ni pueda reaccionar y después de ese momento de extrema confusión en el que el cerebro de todos dejó de funcionar debido al shock que habían vivido a Yu, que estaba justo detrás de Broly, le lanzó un poderoso puñetazo a la cabeza al mismo tiempo que sus otros compañeros de coreografía rodeaban el área. Plash. De la misma forma, Zarbon y Dodoria que estaban a su izquierda y derecha respectivamente, también le dieron puñetazos en las costillas. Plash. Incluso Frecer se levantó rápidamente de su silla para darse la vuelta y darle un puñetazo en el estómago. ¡Plash! Sin embargo, la sensación de ese golpe fue extraña, era como si no habían golpeado nada. Nadie. Todos gritaron al ver que sus golpes habían atravesado el cuerpo de Broly. Pero que sin embargo no había sensación de estar dentro de su carne, no había sangre, e incluso podían mover y quitar y mover sus puños desde y dentro de su cuerpo con gran facilidad. Era como si le hubieran golpeado a un fantasma. Y ese fantasma de dos metros de puro músculo caminó tranquilamente hacia adelante, pasando por encima de Frecer en su camino para regresar a donde estaba su equipo mientras decía oh, ⁇ Oh, vamos, vamos, sé que soy popular pero tú no eres mi tipo. Lo siento por usted. Este tipo siempre tiene que montar una escena para ser el centro de atención Krilin, Piccolo, Nail bueno todos los que lo conocieron pensaron eso todo el ejército de frecer quedó completamente atónito por lo que habían visto y Fieza, quien había reconocido las extrañas capacidades de ese extravagante Saiyajin y el posible, posible peligro que supuso se levantó de su silla y preguntó una vez más entonces eres Broly. ¿Eres realmente el Super Saiyajin legendario o simplemente un estafador con muchos trucos que se hace llamar de esa manera? ¿Necesitas preguntar sobre esto? ¿Quién más sino yo, un tipo alto, fuerte y musculoso, podría ser el Super Saiyan legendario? El ser más poderoso del universo. Un maldito enano como tú. Dijo Broly de manera burlona y arrogante para buscar la ira generalizada del enemigo. Kia Ginger gritó internamente al escuchar esas declaraciones ofensivas. Insolente. ¿Cómo te atreves a insultar de esa manera al emperador de todo el universo? Gritaron Hinyu, Zarbon y Dodoria mientras miraban a Frecer, quien comenzaba a liberar una aura maligna y asesina como nunca antes debido al insulto de Broly. Un insulto que se centró en su mayor complejo. Oh, te pido disculpas por tu enanismo. Te ofendió que me metiera con tu insignificante altura. Por cierto. ¿Por qué la gran mayoría de los villanos megalómanos de este manga son enanos? Pilaf, el jefe del lazo rojo, Vegeta, Frezer, Babidi, Zeno. ¿A quién le importa? Broly dijo y pensó mientras se disculpaba desdeñosamente para molestar aún más a Frezer. Bastardo, gritaron una vez más sus dos aduladores oficiales luego de escuchar esos insultos. Señor Frezer. No detecto ningún tipo de poder en él. Mi rastreador debe estar roto, dijo Yu, mientras intentaba calcular el poder de combate de Broly sin éxito. Y después de esta advertencia, sus aduladores oficiales intentaron mirar a su dueño para advertirle que este tipo era peligroso y que no debía dejarse provocar todavía. Sin embargo, cuando miraron el rostro de Frecer, todo lo que pudieron ver fue furia y odio desenfrenados. Lord Frecer, insolente dijo Frecer mientras levantaba su dedo en el aire y comenzaba a canalizar energía hacia él en forma de esfera. Ah! Gritaron los soldados que conocían esa técnica. Una esfera de energía que poco a poco fue creciendo hasta alcanzar el tamaño de un pequeño asteroide. El mismo ataque que destruyó el planeta Vegeta hace décadas, no. Señor Frezer, destruirás todo el planeta. Gritaron todos los subordinados que reconocieron este ataque. Y no solo aquellos que conocían las consecuencias directas de ese ataque se asustaron, todos los que eran capaces de sentir Ki también podían entender la amenaza de esa esfera o no, este poder es. No es nada comparado con Vegeta y los demás. Está en otro nivel. ¿Realmente planeas destruir todo el planeta? Nail dijo con incredulidad y desesperación mientras veía como esa esfera abandonaba el dedo del pequeño demonio y se dirigía hacia ellos. Broly. Los guerreros Z gritaron mientras veían ese ataque avanzar hacia ellos. Obviamente querían que hiciera algo al respecto, ya que él había provocado esa situación, y cuando la esfera estaba a punto de tocarlos voltear, con solo tocarlo con su dedo meñique hizo que desapareciera como si fuera una pompa de jabón. Nani los secuaces del todopoderoso Frecer gritaron al ver que su ataque había sido ignorado de manera tan abrumadora. Él ha disipado el poderoso ataque de Lord Frieza como si fuera nada mi rastreador no estaba roto. Él, el Super Saiyajin legendario, el guerrero más fuerte del universo. ¿Es real? Dijo Jinju mientras sufría una severa crisis existencial al comprobar que la mayor pesadilla de su maestro se había hecho real. Además, también le afectó mucho el hecho de que ya no era el segundo guerrero más fuerte del universo, aunque debería ser el tercero según su conocimiento, ya que King Cold estaba vivo, aunque seguramente ese personaje ni siquiera lo era. Creado en la mente de Toriyama en ese momento este es nuestro Broly, dijeron los guerreros Z con alegría y algo de incredulidad al ver que había vuelto a salvar la situación de una manera tan absurda. Lógicamente al ver este gran problema, Frecer sin más dilación ni alarde, se transformó en su verdadera forma para estar preparado ante cualquier situación este tipo. Quizás realmente lo sea. Y sin dar tiempo a preguntar sobre la transformación de Frecer, Broly continuó con su discurso Has venido aquí por las Dragon Balls, ¿verdad? Está bien, puedo dártelos si quieres. ¿Qué? Tanto amigos como enemigos gritaron al escuchar eso, añadiendo otra sorpresa en tan poco tiempo. Sin embargo, Piccolo, quien conocía a Broly mejor que nadie en ese lugar, pudo adivinar lo que diría a continuación. Ahora dirá: Sin embargo, sin embargo, dijo Broly con mucho énfasis. Como dije, murmuró Piccolo, contento de haber tenido razón. Tus súbditos tendrán que enfrentarse a mis súbditos y derrotarlos. Y tú también, por supuesto, dijo Broly, cerrando las negociaciones con el dictador enano galáctico. ¿Quién demonios es tu subdit? Absolutamente todos, incluidos Yami Ginger, protestaron por razones obvias. Y sin importarle las opiniones de terceros, Broly resumió el trato. Si ganas, te diré dónde están las Dragon Balls. Bastante simple, ¿verdad? Y no te preocupes, no interferiré, soy muy amable. Tan amable que incluso te daré 5 minutos para que te prepares y frecer luego de entender que Broly había escondido las Dragon Balls y que posiblemente lo había hecho muy bien, el tirano decidió jugar según sus reglas, a pesar de la furia que sentía por lograr su objetivo ya veo. Bueno, jugaremos tu juego. Será agradable ver a mis soldados exterminar a vuestros insignificantes lacayos. Es por eso que mientras Frecer se recostaba en su silla voladora, Piccolo actuó como portavoz de todo el grupo para transmitir sus críticas. ¿Quieres hacer otro estúpido torneo? No, gracias. Demasiada gente y poca audiencia. Solo lucha hasta que no quede nadie con vida. Y hazlo rápido, tengo más cosas que hacer, dijo Broly mientras materializaba una silla de mejor calidad y tamaño que la de Frecer y la elevaba más alto que la de Frecer para observar la batalla desde una mejor posición. ¿Esto, Broly San, puedo pelear yo también? Goku preguntó como si fuera un niño pidiendo salir a jugar. Sí, sí, puedes luchar contra Frecer. Solo deja que los demás brillen un poco y podrás jugar con el enano rechoncho calentarse un poco, dijo Broly mientras materializaba palomitas y refrescos para disfrutar de la guerra que había organizado. Bien dijo Goku, quien comenzó a calentarse mientras sus amigos, que no compartían su entusiasmo, lo miraban. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Demos lo mejor de nosotros, dijo Krillin, tratando de animar el ambiente y no inmutarse ante esta horda de enemigos. Y ahora tenemos que vernos obligados a luchar contra ellos. Tenemos que luchar contra nuestros antiguos aliados, que saben lo fuertes que somos. Luchar del lado de nuestros viejos nuevos enemigos. Cuando no puedo usar mis habilidades, dijo Jam, mientras lamentaba la patética situación en la que se encontraban por su culpa. Si no fuera por su maldición, seguramente no habrían venido a este planeta, y si no hubieran venido a este planeta, no estarían en esta encrucijada. No te preocupes, hermana. Te protegeré esta vez. Ojalá Broly también nos resucite, dijo Ginger, contradiciendo el entusiasmo de sus palabras con sus pensamientos internos. Sabía perfectamente que no había nada que pudiera hacer contra los forzados Ginyu o contra Zarbon y Dodoria. Sin embargo, todavía tenía que luchar. No se preocupen, chicas, estoy aquí para protegerlas, dijo Muten Rossi, quien una vez más les tocó el trasero para tranquilizarlas. Morir. Ginger y Jan gritaron mientras agradecían a Rossi con puñetazos y patadas. Ofrecer molesto por absolutamente todo lo que Broly estaba haciendo, sumando ahora el agravio comparativo entre las dos sillas, dijo a sus subordinados con ira y ganas de matar: Ya habéis oído, quiero que les muestres a esos monos el precio a pagar por entrometerse en mi camino. No permitiré fracasos esta vez. Me expliqué bien. Y al escuchar esas intimidantes palabras motivadoras, para incentivar a su personal a ser más productivo que nunca, Dodoria dijo sí, señor Frecer, determinaremos su poder de batalla en poco tiempo y después de usar los rastreadores en el grupo de Broly Dodoria, que tenía un rastreador más sofisticado que el de Zarbón, dijo jajajaja. Ja, ja, ja". No hay necesidad de preocuparse excesivamente, mi señor. La gran mayoría de los poderes de batalla de estos terrícolas rondan los mil puntos. Los únicos que destacan son Ginger y Yam, con 3000 y 12000 puntos, lo cual no es un problema para nosotros. Y luego hay unos cuantos Nametianos, cuyo poder de combate supera los 30.000 puntos, son muy fuertes más que Zarboni y yo, pero creo que no serán un problema para la fuerza Ginyu. Y finalmente está ese Saiyajin irrespetuoso con un poder de combate de. 100.000. 100.000. Un número bastante alto, pero no será un problema para mí. Jajajaja. Ja, ja, ja. No está mal, pero soy más fuerte que él. No te preocupes, señor Frezer, solo debes concentrarte en ese Saiyajin de tres ojos, dijo Jinju mientras hacía poses ridículas para tranquilizar a su jefe, quien estaba muy muy enojado e irritado. Es un alivio escuchar que Hinyu-san. «Espero buenos resultados» dijo Freecer con un poco mejor humor luego de escuchar esos números favorables. «Ya han pasado los cinco minutos. Muévete culos slackers». Gritó Broly mientras materializaba su tercer paquete de palomitas de maíz. Y luego de escuchar la irritante voz de su nuevo enemigo mortal que se creía superior a él, Frecer con peor humor que hace unos segundos dijo «TSH». «Vamos chicos, masacradlos». Quiero escuchar sus dulces gritos de agonía desde aquí ya has escuchado al maestro frecer. Mata a esos insectos. Dodoria gritó para que sus tropas de infantería de nivel avanzaran hacia los enemigos. En este caso hacia los más débiles. Bueno chicos. Parece que tenemos que actuar dijeron Ten Shinan, Krillin, Chaos y Muten Rossi, mientras intentaban aparentar ser, aparentar ser, ser fríos y fuertes, mientras una horda de docenas de alienígenas marchaban hacia ellos. Frente a ellos una gran horda de alienígenas ter cada cual más feo que el anterior, gritaban de manera sanguinaria y hasta victoriosa mientras avanzaban hacia lo que parecía un enemigo fácil. Jajajaja, mil puntos de poder. Estos idiotas son presa fácil. Lord Frecer nos recompensará por sus muertes. Leroo Jenkins. Y mientras tanto, del lado de los guerreros Z, observaban esa horda de idiotas mientras contenían las ganas de reír jejeje. Es como dijo Broly, estos idiotas solo confían en los rastreadores. Las mismas ganas de reír que tiene un niño cuando ve que un enemigo estaba a punto de caer en el hoyo que había cavado. Ah. Gritaron Muten, Rossi, Krillin, Ten Shinan y Chaoz mientras liberaban grandes cantidades de ki para aumentar su nivel de poder. El poder que habían ocultado a esos alienígenas. Y cuando estos alienígenas vinieron a luchar contra ellos con la certeza de que los aplastarían. Calcetín. Prisionero de guerra. Zok. Pam. Fueron humillados y golpeados pintorescamente, como si fueran villanos de relleno de cierto programa de televisión de superhéroes de bajo presupuesto de los años 60. Y el enemigo obviamente se desesperó. Ah. Son demasiado fuertes. No podemos hacer nada. Pam. ¿Qué significa esto? No solo tenían un poder de batalla de mil... Zarbon le preguntó a Dodoria, culpándolo por su análisis equivocado. Y al ver que algo extraño había pasado con su cálculo, Dodoria volvió a revisar los datos que está pasando. Su poder ha aumentado a 5.000, 10.000, 15.000, 12.000. Lo entiendo, tienen una manera de controlar su poder de batalla. Los informes decían algo como esto. Y mientras Zarbón intentaba culpar a Dodoría por este fracaso y Dodoría intentaba excusarse, Frecer observaba la situación, enojado por el fracaso, pero no por las bajas de su largo ejército. Y mientras los ejecutivos del ejército estaban enojados, los guerreros Z realizaron sus ataques finales en masa. Multiquienzan. Kikoo llameante. Lluvia Dodompa. Kameamea. ¡Bom! Y con esas múltiples explosiones. El enemigo de relleno quedó completamente diezmado, dejando solo los personajes con nombre oficial en el planeta. ¡Excelente! Los cuatro gritaron mientras se daban la mano para celebrar aquella contundente victoria, en la que el gran patriarca contribuyó mucho gracias al gran aumento de poder que les dio. Sin embargo, no todo ni nada fueron risas para el otro lado chapoteo. Frecer estaba golpeando el suelo con su cola y eso no era nada bueno. Significaba que estaba irritado por ese fracaso, y como el rey estaba enojado, sus súbditos tenían que hacer algo para arreglarlo. Lord Frieza, ahora mismo nos encargaremos de destruir a esos terrícolas, dijeron Zarbón y Dodoría, quienes se arrodillaron y trataron de calmar a su jefe con soluciones antes de que decidiera cortar aún más la plantilla. No será necesario. Continúa con el plan anterior y ocúpate de los dos traicioneros a Esos cuatro y los otros Nametianos estarán a cargo de la fuerza Jinju. ¿O crees que podrás vencer a esos cuatro y a los Nametianos al mismo tiempo? Dijo Frecer mirando a Jinju y sus hombres con confianza. Estaba seguro de que sus guerreros de élite sabrían resolver ese problema de manera eficiente. Por supuesto, señor Frezer. Nos divertiremos mucho con ellos. Somos la fuerza especial más fuerte de todo el universo, dijo Jinju, mientras posaba con sus otros secuaces de una manera ridícula e innecesariamente vulgar. Fuerza especial. Y luego de otra pose ridícula, Jinju y los demás bailarines volaron rápidamente hacia sus nuevos enemigos, no sin antes avergonzar a todos los que los observaban, tanto enemigos como aliados. ¿Qué estás esperando? Esos traidores no van a morir solos, dijo Frecer de manera siniestra y vengativa a sus dos leales aduladores que aún estaban arrodillados frente a él. Y con esas palabras, Zarbón y Dodoria finalmente reaccionaron y se levantaron. Sí, señor Frecer. Y una vez que hayas terminado de despacharlos como a un perro traidor, podrás unirte a la diversión con la fuerza Jinju. Si no terminan antes que tú, dijo Freecer una vez más, mientras desviaba su visión de sus dos perros falderos. Sí, Lord Frieza gritaron ambos mientras se alejaban de su dueño. Y por primera vez desde que llegaron a este planeta, solo miró a Broly, quien desde su enorme silla voladora comía y bebía, despreocupadamente como si estuviera viendo una predecible película de entretenimiento. Y aguantando sus ganas de dispararle de ceja a ceja desde esa distancia, Freecer bajó el dedo bueno, bueno. Me encantará ver cómo cambia esa cara cuando todos sus subordinados hayan sido masacrados. Pero antes de eso, con esas inquietantes palabras expresadas con extremo sadismo y crueldad, Friza desvió su mirada de Broly a otra persona que era un poco más baja que Broly. Supongo que mataré el tiempo, terminando lo que comencé hace años. Oh, 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 dijo Frezer mientras dejaba su cómoda y pequeña silla voladora para avanzar hacia su nueva víctima, cerca de allí en ese momento. Jajaja. Fue muy fácil, dijo Chaos mientras salía con vida de otra pelea contra extraterrestres. Seguramente Broly solo quiso asustarnos cuando nos dijo que éramos muy débiles comparados con la élite del universo, dijo Ten Shiman secundando a su olvidable amigo. Deja de sobreestimarte. Gritó Piccolo, quien dejó de relacionarse con sus primos para regresar a su antiguo grupo de amigos menos carismáticos, poderosos y verdes. Y Colossan tiene razón, esos tipos no eran nada comparados con lo que viene después, dijo Nile, que pudo detectar al estar consciente de que una persona con una energía extremadamente fuerte, tres muy fuertes y una normal se acercaban rápidamente a ellos. Y con una música pegadiza de fondo. Fuerza especial. Cinco extraterrestres aterrizaron de una manera extremadamente hiperactiva e innecesaria. Y en ese momento Krillin hizo la pregunta equivocada, una pregunta de la que se arrepentiría. ¿Quién diablos eres? Y feliz por la pregunta de Prillín, Jimyu sonrió y respondió: ¿Quiénes somos? Somos, Recom. Gritó Recon realizando una pose extremadamente vergonzosa para presentarse innecesariamente. Burta. Gritó Burta realizando una pose sumamente vergonzosa e innecesaria, al igual que su compañero, Je. Boom. Sin embargo, la ridícula actuación de Jesse se vio truncada, ya que Piccolo y Nai la atacaron en medio de ese vergonzoso espectáculo. No voy a tolerar más estupideces, dijo Piccolo, quien seguía apuntando con su mano a los idiotas que tenía delante. Habías dejado muchas aberturas, dijo Nai, haciendo exactamente lo mismo que Piccolo. Malditos Namekianos. No tienes educación. ¿Alguien te ha enseñado que no debes atacar a alguien mientras alguien se presenta dramáticamente? No te perdonaré. Gritaron algunos de los miembros del escuadrón Hyun-yu con gran ira. Las posturas son fundamentales para una buena introducción. Pero pronto se dieron cuenta de algo: alguien en el grupo no estaba tan indignado como ellos. O eso creían, capitán Hyun-yu, Esos bastardos han matado a Gur con ese ataque. Gritó GS señalando el cadáver mutilado de Gur, el más débil de los cinco, pero que pudo detener el tiempo, pero no pudo hacerlo a tiempo, ¿qué? Malditos bastardos. Sin nuestra impresionante postura grupal estará incompleta. No te perdonaré. Gritó Yu más enojado que antes, habiendo sufrido otro ataque en su derecho a posar. Entonces, mientras todos todavía no entendían qué tipo de problema mental tenían esos cuatro, el mayor de todos tuvo la mejor idea. Si no les importa, iré a pelear a otro lugar, dijo Muten Rossi, mientras comunicaba a sus amigos que se iba a otro lugar. Y tras unos momentos de malestar en los que algunos empezaron a desconcentrarse, te arrepentirás de haber hecho eso. Bola trituradora. Gritó GS, quien se saltó el ritual habitual de decidir quién lucharía individualmente contra los enemigos usando piedra, papel o tijera el enojo de ser interrumpido en su presentación, y la muerte de un compañero, que completó su pose grupal, nubló su juicio y lo hizo atacar a todos con su ataque final. Una esfera de energía escarlata que fue disparada contra la coalición namekiana y terrícola. ¡Cuidado! Piccolo y Nai gritaron para indicar que los tres humanos y los cinco Namek del grupo debían dispersarse. Boom. Esa esfera de energía cayó sobre ellos, creando una increíble explosión. Explosión que levantó una gran cortina de humo. Cortina de humo de la que Piccolo y Nail pudieron escapar sin lesiones aparentes. Algo similar ocurrió con los otros tres Namekianos que pertenecían al equipo de seguridad del patriarca, quienes lograron escapar con algunas quemaduras. En cuanto a los terrícolas. Ak. Eso ha sido muy peligroso. Diez, ¿cómo estás? Dijo Krillin quien sostenía su brazo izquierdo, el cual tenía algunas quemaduras. Ten Shinan, quien al igual que Krillin salió de esa explosión con heridas, aunque no tan graves con Krillin, algo que lo sorprendió, ya que Krillin estaba más cerca de la explosión que él. Ah, Krillin, estoy bien, más o menos, y tras responder a la pregunta de su compañero, intentó comprobar el estado de su mejor amigo, al que había tomado de la mano para tirar de él en el momento de la explosión. Chaos ¿cómo estás?, pero no pudo terminar la frase. Todos los miembros de Ginyu Forese tenían un poder superior a 40.000 unidades, excepto el difunto Gurt. Y ese enérgico ataque de GS, el vicecapitán del equipo, estaba cargado de un poder impresionante en comparación con la élite de otros planetas, un guerrero de élite que se especializaba en poderosos ataques de energía. Un ataque de energía mortal para casi cualquier guerrero de cualquier raza alienígena, y algunos ni siquiera pudieron defenderse de su onda expansiva. Chaos. Gritó Krillin al ver con horror cómo la mitad del cuerpo de Chaos había sido despedazado y carbonizado, mientras Ten Shinan mantenía en shock la otra mitad de su cuerpo, aún casi intacto de lo que es. Era su única familia. Chao Chaos, no, esto no puede, balbuceó Ten Shinan mientras se negaba a aceptar que estaba sosteniendo el cuerpo de su amigo, y ese momento de indecisión y falta de concentración fue fatal. Deberías preocuparte por ti primero, dijo Rek'ohm, quien apareció a gran velocidad detrás de Ten Shinan y le dio un puñetazo en la cabeza. Plash. Ups, lo siento, no quería golpear tan fuerte, pero estaba molesto por la interrupción. Ja 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 ja. Dijo Rek'ohm sarcásticamente con su puño lleno de sangre y restos de carne y huesos mientras miraba hacia abajo. Plaf, plof. Auk. No, Ten. Krillin gritó con desesperación y horror por lo que acababa de presenciar. Sin darle tiempo a interiorizar la brutal muerte colateral de Chaoz, lo siguiente que vio fue como la cabeza de Ten explotaba como un huevo tras sufrir un fuerte golpe contra el suelo. Un golpe que, instantes después, Krillin entendió que había sido asestado por Reekom, el cual se movió y atacó a una velocidad que ni él ni Ten pudieron seguir. Fue entonces que Nail y los tres Namekianos de élite, que estaban cerca de Reekom en ese momento, intentaron atacarlo por detrás para matarlo, diablos. Monst. Pom. Y sincronizado al mismo tiempo que Nile iniciaba su enfrentamiento con Recon con el primer intercambio de golpes. Plaf. Plaf. Burka, con una velocidad casi imperceptible, apareció detrás de dos de los Nametianos, que estaban más lejos de Nail y muy rápidamente atravesó sus corazones con sus propias manos. No vayan tan rápido, yo también quiero divertirme, dijo Burka, quien aún tenía sus dos brazos insertados en el cuerpo de los dos Nametianos, quienes entre gran dolor y agonía aún se aferraban a la vida. Bueno, Zarfo! gritó Nail al ver cómo sus dos compañeros habían sido atravesados por detrás, no hay situación, Homo XD. ¡Maldición! gritó el otro namequiano que quedaba, quien estaba a punto de atacar a Recon con Nile. Sin embargo, al ver a sus dos amigos empalados, decidió vengarse, por lo que cambió de objetivo y voló hacia Burta con la intención de matarlo. Otro tonto dijo Burta viendo casi en cámara lenta como ese namequiano se dirigía hacia él, por lo que intentó retirar sus brazos de los cuerpos de los otros dos namequianos, a quienes había traspasado para atacar al otro. Sin embargo, ah. ah. Gritaron ambos namequianos aún unidos, quienes, gracias a su gran vitalidad y determinación, lograron mantenerse con vida por ahora. Y heroicamente, como sacrificio final, se apoderaron de los brazos de Burta, para evitar que pudiera sacarlos de sus cuerpos y así permitir que su amigo acabara con él. ¡Mierda! pensó Burta con algo de miedo mientras intentaba sacar sus brazos del cuerpo de los dos namequianos. ¡Bom! Afortunadamente para él, en unos segundos no tuvo más motivos para preocuparse, ya que el Nametiano que estaba a punto de atacarlo fue golpeado por una esfera de energía carmesí. Esfera carmesí que destruyó la cabeza del Nametiano. Parecía que necesitabas ayuda. Burta, dijo Gs, quien decidió tapar a su compañero, y viendo como su sacrificio fue en vano. Yeno y Zarfo comenzaron a perder la fuerza que su espíritu de lucha les había dado por un breve periodo de tiempo. No. Tamaka, ah. Todo estaba bajo control. Pero gracias, dijo Bruta mientras extraía con fuerza sus brazos de los cuerpos de los nametianos, matándolos en el proceso. ¡Bum! ¡Pam! Mierda. Yueno, Zarfo, Tamaka. Maldición. Perdón por no poder ayudarte, pero este tipo ambos somos muy iguales en poder y él es increíblemente persistente, es como si no sintiera dolor. Puedo vencer a este, pero si uno de ellos lo ayuda, estoy jodido, pensó Nail, mientras golpeaba a Recon con todas sus fuerzas, queriendo terminar la pelea lo antes posible, mientras G se observaba el desarrollo de ese enfrentamiento. No, esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla, dijo Krillin, quien no podía dejar de temblar de desesperación ante tanta muerte y desgracia, muerte y desgracia que por su falta de poder no pudo evitar, lo siento. Te he hecho esperar mucho. Ahora jugaré contigo, dijo Burta, quien, a la velocidad del sonido, se paró ante el asombrado Krilin. Y Krillin, al ver esa enorme figura azul que apareció frente a él, la misma que segundos antes masacró a dos personas que eran mucho más fuertes que él, comenzó a retroceder con miedo mientras balbuceaba a. a. Sin embargo, este miedo solo duró un segundo, ya que, al igual que con la muerte de Yancha, la rabia se apoderó de su cuerpo y mente. De manera misteriosa, como si Krillin se hubiera teletransportado, se distanció de Burta, apareciendo cerca de un árbol cercano. ¿Qué fue eso? ¿Una habilidad especial? Pensó Burta al no poder ver cómo Krillin se había alejado tanto de él. Y a una distancia más segura. ¡Ah! Gritó Krillin mientras lanzaba una lluvia de Kienzan contra Burta, la cual los esquivó con suma facilidad, ya que a pesar de ser una técnica muy poderosa aún era fácil de evadir. ¡Ah! Krillin gritó una vez más, formando su Kienzan de acción manual de corto alcance para luchar cuerpo a cuerpo y partirlo por la mitad con una técnica que no fue tan fácil de esquivar. Sin embargo, ese enorme marciano azul frente a él desapareció rápidamente de su campo de visión. Burta, quien destacaba por su extrema velocidad, se puso detrás de Krillin. Y con la intención de matar a Krillin de la misma manera que su compañero Rekom había matado al otro calvo de su grupo, levantó su puño para destruir la cabeza de Krillin con un puñetazo. Un puñetazo que nuestro enano calvo, no frieza, no pudo evadir. Bomb. Ah, ah. ¿Eh? Dijo Krillin, quien apenas podía respirar al ser consciente de que podría estar muerto en este momento. En cambio, estaba vivo, viendo a Burta estrellarse contra una colina con el estómago deformado y con su armadura destruida por lo que parecía una huella de patada. Boom. Era obvio que alguien lo había ayudado y, para su sorpresa, quien lo había ayudado había sido... ¿Piccolo? Dijo Krillin al ver a Piccolo, quien estaba ensangrentado debido al combate que había estado teniendo hasta ahora. Era evidente que había acudido expresamente en su ayuda y que no había sido fácil crear la oportunidad de ayudarlo. Salga de aquí ahora mismo. Te metas en el camino. Ticolo le gritó muy furioso a Krillin, quien seguía distraído en medio de aquel campo de batalla. Ticolo, ¿verdad? Estabas peleando conmigo, te agradecería que no intentaras ignorarme. Yo, el gran Jin-yu, estaba empezando a divertirme contigo. Eres fuerte, dijo Jin-yu y se acercó a ellos sin heridas aparentes, solo con un pequeño hematoma en la barbilla. Desde un principio, Jinju buscó al más poderoso del grupo y por ello luchó contra Piccolo individualmente, contra el principal responsable de la interrupción de su presentación mientras sus secuaces realizaban una carnicería con sus amigos. Maldita sea, está aquí otra vez, dijo Piccolo al ver que Jinju había regresado por él. Esto fue desesperante. El poderoso ataque con el que había logrado derribarlo solo había creado una pequeña marca en su rostro. Y Krillin viendo que Piccolo tenía grandes problemas luchando contra Hinyu, que Nail seguía luchando contra Recon con poca ventaja mientras GS los observaba con una esfera de energía en la mano que podía dispararse en cualquier momento y Burta intentando levantarse hizo caso de las sabias palabras de Piccolo y huyó a otro lugar de la manera más rápida que pudo. Guau. Wow. Pensé que le dispararías por la espalda cuando se escapara le dijo Piccolo a Ginyu, ya que como ex villano esa podría ser una de las cosas que habría hecho. Por favor, eso no es mi estilo. Me gusta el combate uno contra uno sin interrupciones. Además es solo cuestión de tiempo que Burta se recupere de tu patada y lo atrape dijo Ginyu, haciendo otra de sus extrañas posturas mientras Krillin huía cada vez más lejos. Maldición. Este tipo es muy poderoso y a diferencia del resto no es un libro abierto. Él sabe cómo ocultar su poder. No puedo distraerme ni por un segundo, pensó Piccolo, mientras tomaba una postura de batalla seria y observaba a los cadáveres y a Nail teniendo bastantes problemas en un 2VS-1. Y Krillin mientras se teletransportaba y volaba a gran velocidad, no pudo hacer nada más que maldecir su suerte. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? Todos, todos están muertos. Y Piccolo y Nail no tardarán mucho más. Broly. ¿Qué demonios estás haciendo? Broly, Goku, necesitamos tu ayuda, gritó Krillin que a lo lejos observaba las explosiones producidas por las otras dos batallas que se estaban sucediendo simultáneamente aparte de la que había escapado. Mientras tanto, Broly desde el cielo sentado en su silla voladora observaba con sus tres ojos sin ninguna emoción ni empatía la matanza, como si fuera un dios aburrido viendo una insignificante batalla entre hormigas. En otros lugares de Namek, ¡boom! ¡boom! Pam. Otra batalla estaba teniendo lugar casi al mismo tiempo que ocurría la masacre fomentada por la fuerza Jinju. ¡Bum! ¡Pam! ¡Bom! ¡Paf! ¡Nesan! ¡Estás bien! Gritó Ginger, quien estaba sangrando, magullada y con su cola saillán arrancada. Sobreviviré. Pero, ¿tu cola? Jan respondió y preguntó, que al igual que su hermana también estaba sangrando y magullada, pero no parecía tan miserable como su hermanita. Ambos habían estado luchando contra sus respectivos enemigos de forma individual, ya que Dodoria y Zarbón habían logrado separarlos en cierto punto de la pelea. Solo para volver a encontrarnos y ver que no habían tenido mucho éxito. Jajajaja. Ja, ja, ja. No eres tan mala para ser una niña, pero tu poder de batalla es mucho menor que el mío. Y estoy cansado de jugar. O Zarbón, ¿te ha dado algún problema? Dijo Dodoria, quien con pequeñas heridas caminaba con complejo de superioridad hacia las dos hermanas mientras sostenía en su mano la cola Saiyajin que le había arrancado a Ginger. Dodoria sabía que la única forma que tenía esa chica de vencerlo era transformándose en O'Farn, así que desde el principio intentó arrancarle la cola y lo logró. Ella es más fuerte de lo que mi rastreador indicaba y me ha pillado por sorpresa. Ella debe haberlo aprendido de los terrícolas. Sin embargo, ella no ha podido terminar su trabajo cuando tuvo la oportunidad por alguna razón, una extraña razón, dijo Zarbón mientras se limpiaba un poco de la sangre de su boca y nariz, mientras también avanzaba hacia las dos hermanas. Las dos hermanas estaban nuevamente en serios problemas. Sus enemigos eran numéricamente más fuertes que ellos y sabían de lo que eran capaces. Gracias al Zenkai que ganaron después de la batalla en la Tierra, Jinger había obtenido un poder de 5400 y Yam de 17000. Si ambos se hubieran convertido en Ozaru, multiplicando su poder X-10, podrían haber derrotado a Zarbon y Dodoria con relativa facilidad. Sin embargo, la cola de Jan fue cortada en la tierra y la de Ginger fue arrancada durante esta batalla contra Dodoria desde casi el comienzo del enfrentamiento. Mierda ese bastardo fue por mi cola desde el principio, me vi obligado a cortarla yo mismo cuando él la agarró antes de que pudiera crear mi Powerball, pensó Ginger mientras veía a Dodoria quemar lo que quedaba de su cola con un rayo de energía. Si no fuera por ese maldito niño, podría haber matado a ese bastardo, lo había dejado inconsciente por un segundo, pero cuando fui a cortarle la cabeza, mi puño se detuvo. ¿Pueden los niños buenos defenderse de los invasores asesinos, pero no pueden matarlos? Odio a ese maldito chico con toda mi alma. Pensó Jan mientras miraba el cuello de Zarbón, el cual debería ser cortado si no fuera por la maldición de Gohan. Bueno, ya nos hemos divertido bastante. ¿Qué tal si acabamos con ellos? Seguramente Lord Frieza estará encantado con la muerte de estos dos traicioneros Saiyans lo antes posible. Si no te importa, me gustaría terminar lo que comencé, dijo Dodoria, mostrando su lado sádico mientras miraba a la dolorida Jinger. Como desees, dijo Zarbón con arrogancia, mientras avanzaba lentamente hacia las hermanas. Jengibre. ¿Todavía puedes pelear? Le susurró Yama Jinger. Ambos estaban a espalda con espalda, observando el lento avance de sus enemigos hacia ellos. ¿Sí por quién me tomas? Dijo Ginger contradiciendo la situación actual con sus palabras. Debido a la maldición del enano, no puedo matar a nadie. Entretén en a Dodoria tanto como puedas, pero no te alejes mucho de mí. Intentaré noquear a Zarbón, cuando termine, intentaré noquear a Dododía también. Cuando lo haya hecho, tendrás que matarlo, no podré, le susurró Llama a su hermana un plan complicado que tenía muchas posibilidades de fracasar. Ese plan es una locura. Puede fallar por muchas razones. ¿Y qué pasará con Zarbón después? Preguntó Ginger, que incluso ella podía ver que este plan tenía innumerables fisuras. ¿Se te ocurre algo mejor? A mi señal, atácalo, no y defiéndete lo más que puedas, respondió Jam, quien era consciente de la alta probabilidad de fracaso. Hola sus enemigos anteriormente los separaban, los destruyen más fácilmente, pero esta vez eran ellos los que intentaban separarse para cumplir con esa estrategia suicida. Ya me estaba peleando casi en igualdad de condiciones contra Zarbon, esperando una oportunidad para alejarlo lo más posible del escenario, y Ginger hizo todo lo que pudo para no ser asesinada por Dodoria antes de que su hermana pudiera hacer algo. Estaba siendo golpeada una y otra vez, sin apenas poder hacer nada excepto esforzarse por no perder el conocimiento, mientras intentaba ahorrar la mayor cantidad de energía posible. ¡Pam! ¡Pam! pong, Hasta que finalmente Yam encontró la oportunidad que estaba buscando. ¡Ah! Con una poderosa explosión de energía invisible, Yam logró enviar a Zarbon a volar cuando intentaba atacarla. Ella lo envió a volar con una habilidad no muy dañina pero increíblemente efectiva para detener un hechizo o ahuyentar con fuerza al oponente. ¡Maldición! Zarbón gritó mientras era expulsado del campo de batalla. Y luego... ¡Ah! Jam liberó toda su energía y furia volando a toda velocidad hacia Dodoria. Un Dodoria que seguía furioso contra Ginger, quien resistió heroicamente sus golpes gastando solo la energía necesaria. ¡Plaf! 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 Plaf. Y Dodoria todavía estaba en frenesí mientras golpeaba al traidor una y otra vez, como si fuera algo increíblemente divertido y satisfactorio, no, se dio cuenta que su diversión estaba por terminar. A... Jan gritó mientras usaba casi todas sus fuerzas para golpear el cuello de Dodoria. Plash, Usando un golpe abrumador pero no fatal que noqueó a Dodoria. Joder, no puedo creer que haya funcionado, pensó Ginger con asombro, incredulidad y alegría, y también con un gran dolor en todo su cuerpo, debido a la gran paliza que había recibido, rápidamente. No pierdas más tiempo. Por favor, le dijo Yama Ginger mostrando síntomas obvios de que aún estaba bajo la influencia de la maldición de Gohan, mientras vigilaba que Dodoria no despertara y Zarbon no regresara, si en este momento. Ah. Gritó Ginger concentrando energía en su mano. Y siguiendo el plan de su hermana, que él creía imposible, Ginger atacó al inconsciente Dodoria con un golpe fatal. plaf. Sin embargo, www, que yo. Tartamudeó Jam, que no entendía sus acciones. Jam, ¿qué diablos estás haciendo? preguntó Ginger asombrada y aterrada al ver lo que acababa de hacer su hermana. Cuando Ginger estaba a punto de acabar con la vida de Dodoria cortándole la cabeza con su espada de energía, Yam agarró la mano de Ginger para evitar que matara a alguien. No me digas, ¿los niños buenos tampoco pueden tolerar que alguien mate a otro delante de ellos? Pensó Yam en agonía mientras maldecía la existencia de Gohan nuevamente por destruir su única oportunidad de sobrevivir. BOM. Nessan. Ginger gritó al ver una esfera de energía golpear la espalda de su hermana, la cual cayó al suelo con la espalda completamente destrozada mientras aún sostenía el brazo de Ginger. No sé qué hiciste, pero fue un error darme la espalda, dijo Zarbon, quien llegó al campo de batalla una vez más con un ataque sorpresa. Mierda, mierda. Ginger estaba desesperada, el defectuoso plan A había fallado de la forma menos esperada y no tenían plan B. Jajaja. Ja, ja. Supongo que tendré que llevarme todo el crédito, dijo Zarbón mientras apuntaba a otra esfera de energía a Ginger, que se encontraba entre el inconsciente Zarbón y el inconsciente Jan. Esto es el fin. Pero voy a morir sin destruir esa cara sucia y afeminada. Ah. Pensó Ginger y gritó mientras se enfrentaba a esa esfera de luz que tenía más energía concentrada que todo su cuerpo al mismo tiempo. Avanzaba sin miedo hacia lo que con toda probabilidad sería su muerte. Sin embargo, hubo otro giro de los acontecimientos: Plash. Desde heroica e inesperadamente. Chica, bien hecho. Si no hubieras centrado su atención en ti, me hubiera sido difícil salvarte. Muten Rossi apareció dramáticamente pateando a Zarbón en la cara, enviándolo a volar nuevamente. Tú. El pervertido. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo Ginger, no esperaba ninguna ayuda de nadie en esta situación. Estas son lesiones graves. Toma este e intenta alimentar a tu hermana con otro. Te curará y te ayudará a recuperar energías, dijo Muten Rossi, mientras le entregaba a Ginger dos frijoles Senzu. Sin embargo, esas palabras y acciones desinteresadas y benevolentes desconcertaron a Ginger. ¿Por qué? Preguntó Ginger, quien no entendía por qué había decidido ayudarlos. ¿No se suponía que eran enemigos? ¿Tenía alguna intención oculta? ¿Eran en realidad estos frijoles, pastillas para dormir con las que luego intentaría violarlas? Creo que este no es el momento de preocuparse por estos detalles, dijo Muten Rossi, mientras mantenía un ojo en Zarbón y por alguna extraña razón a Zabón no le gustó mucho que alguien le pateara la cara. Tú, maldita basura. ¿Cómo te atreves a golpearme la cara? Te voy a despellejar. Gritó Zarbon mientras aceleraba hacia Muten Rossi con una evidente intención asesina. Sin embargo, Muten Rossi estaba preparado para esta situación. Desde el mismo momento hizo su entrada dinámica al estilo Gwisenei. Rossi era plenamente consciente de que Zarbon en poder bruto era muy superior a él. Es por eso que, como le dijo Broly antes de llegar a este planeta, decidió utilizar sus tácticas especiales. Espero que usar esta habilidad no se convierta en un hábito de ahora en adelante, pensó Muten rossi mientras levantaba sus manos hacia Zarbon y gritaba Matuba. ¿Qué demonios es esto? gritó Zarbon mientras comenzaba a girar incontrolablemente en un extraño remolino de energía mística verde. O oh, es esa técnica otra vez será un pervertido, pero es bastante fuerte. Está bien, y ahora le toca sanar a mi hermana, pensó Ginger, quien se había recuperado por completo y tenía la cabeza decapitada de Dodoria en una mano y uno de los Senzu Ben que Rossi le dio en la otra. Aprovechando que Muten Rossi estaba entreteniendo a Zarbon y que la vida de su hermana no corría peligro, decidió comerse uno de los frijoles Senzu que le dio Rossi, a pesar de correr ciertos riesgos al aceptar comida extraña de un extraño pervertido. Después de recuperarse y sentirse muy aliviada, instantáneamente mató a Dodoria, quien todavía estaba inconsciente y como no sabía cuándo podría despertar, niños, es importante matar a sus enemigos antes de que se despierten y los apuñalen por la espalda. Y si puedes cortarles la cabeza para asegurarte de que estén muertos mejor, todo con este fin de evitar que su hermana le impida volver a matarlo. Y después de hacer que Yam, aún inconsciente, se tragara el frijol Senzu, Ginger comenzó a observar a Muten Rossi una vez más, usando la técnica que una vez la encerró. Sin embargo, Mazuba es una habilidad extremadamente difícil y peligrosa, por lo que cualquier distracción o interrupción podría ser fatal hasta el punto de dificultar su ejecución, cancelar la técnica o incluso volverse contra el propio usuario. Y algo salió mal esta vez. Chaos. Ten. En unos segundos, Rossi sintió que Chaoz y el Ki de Ten desaparecieron por completo, y eso solo podía significar una cosa: habían muerto, murieron en el campo de batalla, del cual había desertado para unirse a este, ya que creía que con Piccolo, Nail y los demás no habría excesivo peligro en ese campo de batalla creía que ellos podrían encargarse de la situación mientras él iba a levantar las faldas de los Saiyajin, pero se equivocó y eso le hizo sentir una gran culpa, distrayéndolo al utilizar el Mafuba. No entiendo lo que está pasando. Pero es ahora o nunca, pensó Zarbon mientras recuperaba su movilidad y decidía hacer algo que no le gustaba especialmente: transformar. Una transformación que lo hizo más grande, más feo y sobre todo más fuerte. Factores que el distraído Muten Rossi no tomó en cuenta en sus cálculos al intentar encerrarlo. Fiu. Crash. Y ese gran error fue fatal, ya que eso le permitió a Zarbón, versión Ugly, lanzar un ataque de energía en su estómago, atravesándolo por completo al quedar desprovisto de cualquier defensa durante la ejecución del Mazuba. Ah, de esta manera Rossi fue derrotado de un solo golpe, y cayendo al suelo, sangrando la hierba verde del planeta Namek y antes de que Zarbon pudiera reír y celebrar la muerte de Rossi. Maldito hijo de puta. Gritó Ginger, quien con un grito desesperado disparó de sus manos un ataque de energía dorada hacia Zarbon. Un ataque de poder en el que había puesto toda su energía, valga la redundancia. ¡Bom! Un ataque mucho más allá de los límites de Ginger que creó un gran rastro de destrucción. ¡Mierda! Dijo Ginger mientras se desmoronaba por completo. A pesar de haber tragado un Senzubean, se sintió herida, emocionalmente inestable después de todo lo sucedido. Apenas tenía fuerzas para levantarse, todos sus aliados habían caído y su espíritu se había quebrado por completo, dado que el ataque en el que puso todas sus fuerzas no pudo matar a su feo objetivo principal. Eso dolió mucho. Bastante inesperado en el caso de un microbio Saiyan como tú. Vas a pagar con sangre para obligarme a adoptar esta forma, dijo Zarbón, quien había acumulado suficientes heridas en estos combates y avanzaba hacia la indefensa Ginger para matarla y regresar con su maestro. ¡Maldición! Le he fallado a mis amigos y ahora también tendré que ver morir a una belleza frente a mí sin poder hacer nada, pensó Muten Rossi, quien agonizaba desde el suelo, tratando de levantarse para luchar heroicamente. Ese agujero en el estómago formado por el ataque de energía de Zarbón era el área donde precisamente guardaba el Bean en un bolsillo interior. Bolsillo y estómago completamente carbonizados. Y Zarbón, sin oposición alguna, avanzó sin prisa pero sin pausa hacia Ginger, disfrutando de la miserable apariencia de su próxima víctima. Luego de llegar a la posición de su víctima, la agarró por el cuello y la levantó a su altura para darle el último discurso clásico de villano antes de matarla. Ustedes los Ayajin siempre han sido jodidamente repugnantes conmigo. Y saber que las dos únicas hembras de tu especie van a morir en mis manos me llena de alegría. Después de tu generación, la raza Saiyan se extinguirá. Terminaré lo que Lord ofrecer empezó cuando destruyó tu apestoso planeta. Ja 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 Ah. Ginger gritó mientras intentaba liberarse de su agarre con lo único que podía, morder su fea mano. ¡Ah! ah. ¡Maldita bestia! Gritó Zarbón de dolor mientras golpeaba a Ginger contra una roca cercana. ¡Guau! La golpeó tan fuerte que varios huesos se rompieron en el proceso, lo que provocó que Ginger escupiera una gran cantidad de sangre de su boca, sangre que salpicó el rostro de su enemigo, cegando a Zarbón. Ahora, muere. Gritó Zarbón mientras se preparaba para perforar el vientre de Ginger con una mano de lanza. Sin embargo, como casi siempre pasa tras el discurso innecesario del villano el héroe fue el encargado de impedir su plan. En este caso este héroe fue Yam, quien luego de sanar sus heridas y recuperar su energía gracias al Senzu Behan, pudo recuperar la conciencia luego de unos segundos y heroicamente intervino en el ataque de Zarbon, siendo quien recibió la mano de lanza de Zarbon, siendo atravesada en el estómago por ese ataque. Me san la moribunda Ginger intentó exclamar al ver cómo su hermana le había vuelto a salvar la vida. ¿Cómo? Gritó Zabón, quien estaba muy confundido por lo que acababa de pasar. Había matado al Saiyajin equivocado, a quien creía haber matado antes. Sin embargo, Jam, todavía atravesado por el brazo de Zabón, no estaba muerto. Fue todo lo contrario. Sus ojos nunca habían brillado y ardido con tanta determinación. ¡Ah! ah, ah. Con ese grito de batalla, Yama agarró el brazo que atravesaba su cuerpo para impedir que se moviera ni un milímetro, y con sus piernas agarró el cuello de zarbón, realizando un judo de inmovilización y estrangulamiento del que por alguna razón no pudo escapar. Nesan. ¿Por qué? Se suponía que debía protegerte esta vez, pensó Ginger entre lágrimas al ver a alguien más, especialmente al que más amaba y al que había prometido proteger ahora que estaba afectada por esa maldición, se había sacrificado por ella. Otra vez lo odio. Odio ser tan débil. A quien dijiste que ibas a exterminar. Jan gritó mientras escupía sangre de su boca en la cara de Zarbón. Agugak. Mierda, no puedo, no puedo moverme ni respirar, ella me atrapó, ella me atrapó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede estar haciendo esto? ¿Cómo puede seguir viva? Esto es una locura. Tartamudeó de hoy pensó Zarbón mientras cada vez menos oxígeno llegaba a su cerebro. Jajajaja. Ja, ja, ja. Esto es muy gracioso. No puedo acabar con mi propia vida, pero ni siquiera necesité pensar ni un segundo en sacrificar mi propia vida por mis seres queridos. Mi orgullo como Saiyajin ha sido tomado, pero mi sangre guerrera arde por mis venas como nunca antes. No puedo matarte ni permitir que otros te maten, pero con gusto te dejaré medio muerto mientras pierdo la vida para asegurarme de que alguien más te mate sin que yo lo impida, dijo Yam mientras escupía sangre de su boca en cada frase con cara y mirada totalmente demente. Se encontraba en un estado en el límite entre la locura producida por su deseo de matar y vengarse, y la rectitud producida por el deseo genuino de proteger a su hermana y sus creencias a costa de su propia vida. Mesa no. Detente, todavía puedes, y lloraba entre lágrimas tanto como podía a pesar de que sus costillas rotas perforaban sus pulmones y apenas podía respirar. Ginger, si no lo mato por accidente, después de que lo noqué, incluso si tienes que arrastrarte y morderlo, hazlo. Eres mi querida hermanita después de todo, sé que puedes, por favor, dijo Jam, quien seguía escupiendo sangre al mismo tiempo que seguía estrangulando sin piedad a Zarbón, despidiéndose de su hermana con la cara más amable y conmovedora que jamás le había mostrado a nadie. Un rostro antinatural en este momento de sangre y tragedia. Joseca. Pensó Zarbón que debido a la falta de oxígeno que llegaba a su cerebro casi pierde el conocimiento, y gracias a esa desconexión momentánea de su cerebro antes de reoxigenarse levemente, su transformación fue interrumpida. Volviendo una vez más a su forma original. Buaj y cuando se canceló la transformación, el cuerpo de Zarbon también se encogió, pudiendo así liberar su brazo atascado y escapar del agarre mortal de Yam, la cual perdió demasiada sangre porque le faltaba el tapón que cubría su herida mortal. No, Ag gritó Ginger con verdadera desesperación y tristeza mientras escupía sangre al ver que el noble sacrificio de su hermana también fue inútil. Y mientras Zarbon intentaba recuperar el aliento Aguag. Después de tomar aire fresco, regresó con su discurso de odio, monos fucking. No te perdonaré. Voy a romper a tu hermana inútil frente a ti antes de que muertas de sangreación. Pero antes de que pudiera intentar hacer lo que decía. Pam. Recibió el impacto de una esfera aquí en la espalda. Fue Rossi, con el estómago también perforado por culpa de zarbón, eso era lo popular ese día, quien luego de ver el espíritu heroico de Jam, no pudo mantenerse estirado alargando su agonía. Así que desde el suelo usó la mayor parte de su energía restante para apuñalar a un enemigo por la espalda, un enemigo que lo consideraba muerto. Sin embargo, esa poca energía no pudo rematar a Zarbon a pesar de sus lesiones y gasto energético. Ah. Tú también estás vivo. Malditas cucarachas, Boya, gritó Zarbon, mientras apuntaba con sus manos a sus dos enemigos perforados y moribundos, para incinerarlos finalmente con un ataque de energía, con la firme intención de matar a ambos al mismo tiempo. Pero por enésima vez ese día, hubo otra interrupción de última hora. Kienzan. Cañón de Garlic. Uno de ellos fue Krillin, quien luego de ver que no podía hacer nada en la batalla contra la fuerza Jinju, llegó hasta donde estaba Rossi, llegando justo a tiempo para cortarle el brazo a Zarbón con el que pretendía matar a su Sensei. Y al mismo tiempo y de forma casi sincronizada, Vegeta, quien acababa de matar a Kyu y lejos de allí como en la versión oficial, y luego de eso llegó a este lugar donde, para su sorpresa, se encontraban viejos amigos y enemigos. Por lo tanto, decidió ayudar a sus antiguos aliados, desintegrando al distraído Zarbón con su ataque más poderoso en ese momento. Ah, ah. Se supone que los héroes aparecen en el último momento. Lo siento, Krillin, dijo Rossi mientras la luz de sus ojos se desvanecía poco a poco, sabiendo que al menos uno de sus amigos había sobrevivido e incluso había extendido su vida por unos segundos más. Maestro Rossi. Esto, esto es una pesadilla. Tú también. Gritó Krillin con los ojos llenos de lágrimas y la sensación de que su corazón estaba a punto de detenerse. Tal era su desolación que incluso ignoró la presencia de Vegeta, quien también lo ignoró, ya que tenía cosas más importantes que hacer. Ey, él, lo, dijo Yam agonizando desde el suelo, usando todas las fuerzas que le quedaban para hablar con Vegeta, quien vio cómo su vida se desvanecía poco a poco con cada palabra que salía de su boca temblorosa y ensangrentada. Yam, será mejor que no hables, dijo Vegeta al ver que una de las personas que mínimamente había apreciado murió frente a él, dándose cuenta de que estaba algo triste por eso después de lo sucedido en la tierra pero jam ignoró ese inútil consejo sabía que moriría hablar o no pero al menos quería morir con el menor arrepentimiento posible vegeta dime he sido una vergüenza como saiyajin tuyo no defendiste nuestro honor hasta el final Bien hecho, dijo Vegeta, siendo amable y considerado por primera vez en su vida. Pero la verdad es que tampoco mentía después de lo que había sucedido en la tierra, debido a la maldición de Gohan y su supuesta traición. Vegeta prácticamente había desterrado a Yam de su mente. Ella se había vuelto inútil para él, un juguete roto e incapaz de romper otros juguetes. La única razón por la que no la eliminó de la lista de personas a no matar fue por el feroz Yam que aún permanecía levemente en su memoria y ciertos instintos masculinos. Pero después de presenciar y escuchar gracias al rastreador todo lo que Yam había logrado a pesar de tener el peso muerto de Jin, la maldición de Gohan y luchar contra enemigos más fuertes que ella con tanto coraje, brutalidad y determinación. Con algo de tristeza y amargura, Vegeta encontró imposible no admitir que se había equivocado. "Yam fue y siempre será un increíble guerrero Saiyan. Me alegra escucharlo de ti", dijo Yam, muriendo con una sonrisa triste en su rostro. "Neesan, no" -o". No me dejes, lo siento, lamento no haber podido luchar junto a ti. Perdóname. No, soy yo la que no tiene perdón, gritó Ginger mientras se arrastraba por el suelo, siendo prácticamente incapaz de moverse, tratando de alcanzar el cadáver de su hermana. Esta era una imagen completamente desoladora. En ese campo de batalla, cuatro cadáveres yacían en el suelo. Dos de ellos pertenecían a dos héroes, que murieron sacrificándose para que otros vivieran, y junto a ellos, arrodillados frente a sus cuerpos, dos amigos barra familiares lloraron su pérdida y sacrificio. Solo dos personas quedaron en pie. Uno de ellos Vegeta, quien estaba tratando de evitar que la muerte de Yam lo afectara, así que, sin olvidar su objetivo, intentó pasar página y enfocarse en el futuro. Oye tú, enano calvo, si estás aquí eso significa que... Plaf. Sin embargo, no pudo terminar su frase, ya que cuando intentó ver el rostro triste y asustado de Krilin, fue reemplazado por un geyser de sangre que brotó de su cuello. ¿Qué? Vegeta gritó aterrorizado al darse cuenta de que alguien había sido decapitado frente a él y ni siquiera se había dado cuenta. Te dije que no huirías, pequeña. Aunque has sido muy rápido con esa habilidad tuya, dijo Burter, quien persiguió a Krillin como lo prometió y sin más le arrancó la cabeza a toda velocidad mientras hacía su aparición. Y al ver a ese personaje alto, feo y azul con una armadura bastante distintiva. Vegeta se dio cuenta de que esa era una situación extremadamente riesgosa mierda, la fuerza Hinyu. Tengo que... Plash... Pero ni siquiera fue capaz de terminar ese pensamiento, ni ponerse en posición de combate como le decía su instinto, ya que fue atravesado en la espalda por Burter y su extrema velocidad. No, no puede ser, ni siquiera lo vi moverse, pensó Vegeta, mientras veía a Burta sostener su corazón en su mano y aplastarlo, muriendo insignificantemente en el proceso. Sí, Toriyama odia a Vegeta y sigo su voluntad. Od oh, dos menos, dijo Burter mientras se limpiaba la sangre de la mano y apuntaba con la otra a Ginger, quien ni siquiera se dio cuenta de que dos personas a su alrededor habían muerto. Boom. Quería decir tres menos. Ja 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 ja. Y ahora vuelve con los demás. Espero que aún no hayan terminado con toda la diversión. Fuerza Hinayu. Gritó Burta mientras hacía una pose ridícula por enésima vez y desaparecía de aquel campo de batalla para regresar con sus compañeros. En ese mismo planeta. Algo lejos de ahí pero no demasiado. Pan. Chapoteo. Pon. Estante. Pan. Chapoteo. Pom. Estante Goku y Freecer tuvieron su combate igual que los demás también pelearon en diferentes lugares del planeta. Oh, 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 oh. Nada mal. Admito que eres bastante fuerte. Si hubiera luchado contra ti con mis otras involuciones, podría haberlo pasado muy mal. Deberías estar orgulloso. Me has hecho usar el 20% de mi poder, dijo Frecer con su habitual sonrisa arrogante y malvada, con la que se burló de Goku y se magnificó a pesar de que pareciera un cumplido. Veo. Broly me dijo varias veces que eras mucho más fuerte que yo pero no sabía que la diferencia era tan grande, dijo Goku, tratando de no dejar que las palabras y la actitud arrogante de Frecer lo afectaran. Ambos pelearon por poco tiempo, pero muy intensamente. En este corto intervalo de tiempo intercambiaron cientos de golpes, utilizando diversas estrategias para acorralar, debilitar, revelar los límites del oponente e incluso finalmente derrotar a su enemigo. Especialmente Frezer, quien disfrutaba usando estrategias poco ortodoxas e imaginativas para lastimar a Goku usando su cola, sus poderes psíquicos y su ataque de energía lanzado desde su dedo. Las únicas razones por las que Goku había sobrevivido hasta ahora fue gracias a los múltiples zenkais que recibió tras la lucha contra Vegeta y al intenso entrenamiento que tuvo en la nave espacial de Broly, que logró elevar su poder base a un millón de unidades, una cantidad enorme en comparación con el 80.000 con los que llegó al planeta Namek en la versión original. Y por supuesto gracias al Kaioken, que logró dominar a la perfección en muy poco tiempo, usándolo a su máxima potencia, X20, solo en pequeños intervalos de tiempo. Un pequeño intervalo de tiempo donde usó el multiplicador máximo del Kaioken solo para atacar y defenderse eficientemente, alcanzando virtualmente el poder de 20 millones. Sin embargo, eso no era nada comparado con el poder máximo de frecer de 120 millones. ¡Oh, oh, oh! Qué bueno que te hayas dado cuenta, aunque sea tarde bien. ¿Qué debo hacer contigo ahora? ¿Debería considerarte una amenaza real y poner fin rápidamente a tu agonía o debería matar más tiempo hasta que mis subordinados maten a tus amigos? ¿Qué prefieres? Dijo Frecer sintiéndose generoso y hasta magnánimo al darle a elegir la forma en la que sería asesinado. Pero en el momento en que Goku estaba a punto de responder con algún comentario ingenioso, ya que en Dragon Ball Z no era del todo estúpido como en Super, donde sufrió una aburrida involución, sintió una perturbación en la fuerza. Caos. 10 gritó Goku al darse cuenta de que dos de sus amigos habían sido exterminados, pero ese no fue el final de sus preocupaciones. Poco después, también sintió la muerte de dos no de tres Namekianos que estaban con ellos, y eso hizo que cambiara sus prioridades. "Mierda, Piccolo, Krillin, ya voy", pensó Goku mientras intentaba usar un gran estallido de velocidad para alejarse de esta pelea y ayudar a sus amigos. Sin embargo, wow wow Creo que dejarte escapar no estaba entre las opciones que te dirijo Frecer, quien inmediatamente alcanzó a Goku luego de dejar de suprimir tanto su poder. ¡Pam! Y dándole una patada brutal, que lo estrelló precisamente en el mismo lugar donde estaba antes cuando Frecer le hizo esa pregunta. Y ahora... Es tu turno de responder. ¡Oh! 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 oh dijo Frecer el cual aterrizó justo encima de la cabeza de Goku, aplastándolo contra el suelo, dando un ejemplo más de lo sádico y cruel que era. No puedo... No puedo perder el tiempo peleando con él. Ah, gritó Goku mientras aumentaba su fuerza con el Kaioken y usaba otra de sus habilidades secretas. Versión Genki Dama Broly. Goku había aprovechado las continuas pausas en las que Frezer dejaba de luchar para alardear y demostrar lo poderoso, cruel e inteligente que era para recolectar energía y almacenarla dentro de su cuerpo para usarla en el momento adecuado. Sin embargo, Goku no imaginó que usaría su última alternativa para escapar de una pelea para unirse a otra. Oh Dios, todavía te quedan fuerzas sin usar. Frecer dijo sorprendido al ver que Goku se levantaba a pesar de que estaba usando más fuerza de la que había estimado para evitar que Goku levantara la cabeza. Plash. Y Goku gracias a su impresionante velocidad explosiva creada por la superposición de las dos técnicas, logró liberarse de la inmovilización de Frecer y golpearlo en la cara. Crash. Y después de haber usado la cabeza esférica de frecer como si fuera una pelota de voleibol y lanzarla contra unas montañas un kilómetro más adelante, Goku emprendió el vuelo de regreso a donde habían desaparecido Chao y el ki de Tempicolo y Nail. Están peleando con otro tipos muy fuertes. Muten rossi está con esos dos Saiyajin. ¿Y Krillin irá hacia donde están ellos? ¿Y ese ki, Vegeta? ¿Qué está haciendo él aquí? Las cosas se están poniendo demasiado complicadas, pero después de volar varios kilómetros se detuvo, chocando contra una especie de muro. Era como si lo hubieran atrapado en un campo de fuerza, como si estuviera dentro de una esfera dorada. ¿Pelear contra mí es tan aburrido como para no mostrar tus verdaderas capacidades y tratar de huir en todo momento? No, no creo que sea eso. Tú también eres una de esas personas capaces de sentir el poder de combate sin rastreadores, ¿verdad? Quizás has notado que las cosas no les van muy bien a tus amigos y por eso quieres ayudarlos. Muy conmovedor, oh, oh. Pero si este es todo el poder que tienes, como siento. Me temo que ni siquiera podrás ver sus cadáveres, dijo Frezer mientras encerraba a Goku en su bola de prisión. Mientras jugaba con ella como si fuera una pelota de fútbol, mientras Goku estaba atrapado dentro. Frieza. Goku gritaba intentando escapar sin éxito de esa jaula telequinética. Usando el Kaioken al máximo su poder era 20 millones y sumando la energía que había logrado recolectar por la versión Genki Dama Broly, que se estaba consumiendo mientras lo usaba, solo había logrado aumentar su poder a 45 millones, debido a la baja energía contenida en este planeta moribundo y deshabitado. ¡Oh, no! Maestro Rossi. Maldita. Planeta que se volvió más moribundo y deshabitado para Goku luego de darse cuenta que su sensei también había muerto, Bong. Frecer se cansó de jugar con él y detonó la bola de prisión. Una explosión que hirió a Goku, pero que aún no había perdido su espíritu de lucha a pesar de las duras circunstancias. Oh, todavía estás vivo, qué agradable sorpresa, dijo Frecer mientras invitaba a Goku a luchar contra él una vez más. Goku se había atrevido a golpearlo en la cara, provocando que sangrara ligeramente por la nariz. Entonces quiso hacérselo pagar con mucho dolor. Ah. Pan. Y Goku, que entendió que este monstruoso enano no lo dejaría irse sin luchar, intentó continuar con el combate. Fue inútil. Frecer había liberado la gran mayoría de su poder mientras Goku se estaba quedando sin el suyo. Su única esperanza era un Zenkai instantáneo que le hiciera aumentar su poder al máximo disponible para un Saiyajin, que eran 3 millones para luego transformarse en un super saiyajin y que su enemigo le diera tiempo y oportunidades para hacer todo eso en el medio. De una invasión o combate a muerte. No, Kriklin. Pero, Flash. En este mundo donde Akira Toriyama no tenía tanta influencia esas comodidades absurdas y convenientes. No existe. Pelear contra ti ha sido bastante satisfactorio. Hace mucho que no practico. Estaba bastante desentrenado. Aunque a diferencia de seres inferiores como tú nunca he entrenado, dijo Frecer luego de disparar un rayo de ki desde su dedo, perforando el estómago de Goku. Goku resultó gravemente herido y le quedaban pocas fuerzas, pero se negó a caer al suelo y sentirse completamente derrotado. No puede ser, tú también, Piccolo, pero su situación y la muerte de sus compañeros estaba destrozando su moral, y antes de que Goku pudiera tomar un Senzu Bean que tenía guardado en su bolsillo, es una pena que no pertenezcas a mi ejército, te ofrecería trabajar para mí. Pero después de la traición de Vegeta y sus lacayos he reconsiderado. Ya no hay lugar para los Aiyajin en mis filas. Adiós, Frecer dejó de jugar y le lanzó una bola mortal a Goku, la misma técnica con la que destruye planetas. Goku completamente desintegrado y decenas de kilómetros de pantanos detrás de él también. Bien. Y ahora creo que es momento de que me digas dónde están las Dragon Balls. Le dijo frecer a Broly luego de limpiar el polvo que había levantado con su explosión de energía de su cuerpo blanco. Es una pena que no pertenezcas a mi ejército. Te ofrecería trabajar para mí. Pero después de la traición de Vegeta y sus lacayos he reconsiderado. Ya no hay lugar para los Saiyajin en mis filas. A Dios Frecer dejó de jugar y le lanzó una bola mortal a Goku, la misma técnica con la que destruye planetas. Ah, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿He muerto otra vez? ¿Tendré que volver a ver a Emma? Preguntó Goku, que pasó de ver una esfera de energía gigante chocar contra su cara a encontrarse en un lugar muy extraño. Un lugar completamente blanco que parecía no tener fin. Lugar blanco que extrañamente le recordaba a cierta habitación que supuestamente usaba cuando era pequeño, pero eso obviamente fue inventado por conveniencia del guión de la saga, Zella. Si hubieran tenido una habitación tan conveniente la hubieran usado ya antes, cuando otros intentaron matar a todos. Sí y no, dijo Broly quien apareció frente a él por sorpresa para asustarlo. Y al mismo tiempo Krillin, Rossi, Chaoz, Ten Shinam, Piccolo, Ginger, Jam, Vegeta, Nile y los demás Namekianos de relleno también aparecieron detrás de él. Goku, no puedo creer que tú también estés muerto, dijo Krillin al ver que incluso Goku, con sus numerosos y poderosos power-ups, también había sido asesinado. Él era más fuerte de lo que pensaba. Lo siento, respondió Goku de manera no muy seria, aceptando haber perdido. ¿Y tú, Broly? ¿Por qué no hiciste nada? Reprochó quienes se sintieron impotentes y violados mientras Broly, el ser más poderoso, simplemente los vio siendo torturados y asesinados. Ya hice cosas. Mira que patéticamente perdiste tal como predije que sucedería, resucitarlos a todos y traerlos a esta dimensión mía respondió enfáticamente Broly, criticando las críticas de sus amigos. Y antes de que casi todos volvieran a protestar al ver la increíble pasividad e indiferencia que Broly tenía por sus vidas, ¿creías que todo saldría bien mientras yo estuviera cerca? ¿Pensaste que soy tu puto ángel de la guarda que solo existe para resolver tus problemas, protegerte como si fueras un bebé incapaz de sobrevivir por sí solo, darte todo lo que deseas y resucitarte cuando lo hayas cagado? ¿Es así como ves la vida? ¿Dejar que Broly resuelva todos los problemas y si Sir Broly no está disponible dejar que Goku se encargue de ello? ¿Y luego usaremos las Dragon Balls para camuflar nuestros errores y estupideces? ¿Y te atreves a criticarme por dejarte exponerte mínimamente a los peligros que elegiste cuando te advertí sobre las consecuencias? Dijo Broly, actuando como el típico profesor divertido y comprensivo al ver que su clase había abusado de su amabilidad. Duras palabras que dejaron boquiabiertos a los guerreros Z, ya que en el fondo sabían que Broly tenía razón. Se habían acostumbrado demasiado a depender de los demás y a utilizar métodos mágicos para solucionar todos sus problemas, inutilidades e irresponsabilidades. Entonces nadie dijo nada, simplemente agacharon la cabeza y asintieron. Excepto Vegeta, que arrogantemente se atrevió a criticar a los guerreros Z también, aunque con algo de razón, ya que si no hubiera sido por Broly y su intervención durante la invasión a la Tierra, muchas cosas hubieran sido muy diferentes. Ja. Bien. Tú realmente eres. Sin embargo, Broly inmediatamente silenció a ese estudiante engreído que creía que podía mostrar algún tipo de superioridad moral ante el resto de sus compañeros y los regañó como a su maestro Calla Vegeta. La única razón por la que te he resucitado a ti y a esas dos chicas que me gustan mucho más que a ti es porque te debía una resurrección. Como con todos ustedes. Espera, ¿quieres decir? Intentó preguntarle a Piccolo apresuradamente, ya que gracias a su increíble inteligencia pudo intuir lo que Broly diría a continuación. Sí, esta será la última vez que te reviva gratis. Es evidente que has dejado de tener suficiente aprecio por tu vida y por la vida de los demás ya que el precio por corregir tus errores es bastante barato y esta también será mi última lección gratuita para ti. Los siguientes tendrán que pagar el precio correcto y tendrán que suplicarme. Dijo Broly mostrando su enojo ya que podía leer los pensamientos de todos. Los pensamientos que tuvieron durante la invasión a la Tierra, los pensamientos que tuvieron cuando les explicó el gran peligro de venir al planeta Namek. Los pensamientos que tuvieron durante el viaje de entrenamiento al planeta Namek. Los pensamientos que tuvieron durante el enfrentamiento contra Frecer y sus acólitos. Y por supuesto los pensamientos que tenían ahora después de haber perdido miserablemente. Choque. Y con un chasquido de dedos. Eh. ¿Dónde están todos los demás? Preguntó Goku al ver que todos habían desaparecido excepto Broly y él mismo. Fue trasladado a cada uno de ustedes a un lugar diferente para su entrenamiento. Un entrenamiento que para todos vosotros durará un año, aunque para los que estáis fuera de aquí solo os llevará un segundo, ¿esto te recuerda algo? Dijo Broly explicándole la situación al ex protagonista. Ac. Es verdad. Con razón este lugar me resultaba tan familiar, dijo Goku, recordando la cámara del tiempo hiperbólica. Perfecto, evitaré la explicación contigo. Durante un año solo entrenarás, dormirás, comerás y harás tus necesidades. Me he explicado bien. Dijo Broly muy involucrado en su papel de sargento estricto. Ese sí, señor. Me aseguraré de ser lo más fuerte posible para vencer a Frecer. Señor, dijo Goku, formándose como si fuera un recluta en su primer día. Bien, me gusta. A pesar del discurso de antes, eres uno de los mejores seres de los que menos se han quejado, así que te encontré un compañero de juegos muy interesante, dijo Broly con una sonrisa mientras chasqueaba los dedos nuevamente. Oye, entonces, este será mi compañero de juegos. Dijo una voz siniestra, que seguramente pertenecía a una persona que apareció de repente detrás de Goku. Ah. Eres. ¿Qué estás haciendo aquí? No, espera, te pareces a él. Pero tú no eres él, dijo Goku, que cuando se dio la vuelta casi le da un infarto al ver quién estaba detrás de él. Eres muy intuitivo. Él es Frost, digamos que es el frecer de otro universo. Hace años lo derroté y ahora trabaja para mí. Ya que tienes que enfrentarte a frecer dentro de un año, pensé que luchar contra subversión de otro universo podría ser una buena forma de entrenamiento, dijo Broly mientras acariciaba la cabeza redonda de Frost, algo que hizo sentir bastante incómodo al ex villano que estaba tratando de hacer el tipo duro frente a Goku. De otro universo. Goku gritó por no entender esa inquietante información. Entonces, tal como me dijiste, solo tengo que pelear con él todo el día excepto los descansos programados para comer, cagar, recuperarme y dormir. También puedo matarlo, ¿verdad? Dijo Frost con una voz y expresión un tanto sádica. Sí, pero recuerda que el objetivo de este entrenamiento es que Goku mejore. Tendrás que darle un poco de ventaja, dijo Broly hiriendo un poco los sentimientos de Goku, quien se sintió en ese momento como si fuera un niño con discapacidad con quien debían ser condescendientes. Si no hay problema, sabes que me gusta jugar con mis víctimas. Uou, 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 hijo Frost con la característica sonrisa macabra y cruel de los demonios de hielo, ya sea de este universo o de otro. Fiu, salpicadura. Auk. Plom. Y sin previo aviso Frost apuntó con su dedo al corazón de Goku y lanzó el ataque de energía característico de los demonios de hielo, matándolo en el acto. Y después de un segundo, el agujero en el corazón de Goku sanó y volvió a la vida, y en el mismo momento en que recuperó la conciencia... Kyaji. Goku sintió un dolor indescriptiblemente insoportable en todo su cuerpo, como si millones de gusanos acabaran de nacer dentro de su cuerpo y se estuvieran alimentando de su carne, para que entendáis que la resurrección no es un recurso del que debéis abusar, he hecho que cada resurrección venga con un dolor indescriptible. Espero que esto te dé un pequeño incentivo para no morir. Y para que no te acostumbres al dolor, lo que podría hacerte perder ciertos incentivos, el dolor irá aumentando a medida que, te acostumbres espero que no llegues al punto en el que mueras por el dolor de la resurrección, creando así un bucle infinito de muerte y resurrección. Ja 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 dijo Broly explicando su aterradora manera de animar a sus alumnos mientras Goku convulsionaba y lloraba desgarradoramente mientras intentaba autolesionarse para de alguna manera camuflar el dolor que Broly le estaba causando con el suyo propio, que era más placentero. Oh, oh, oh. esto va a ser divertido. Tuviste una gran idea, jefe, dijo Frost, quien estaba encantado de ver sufrir a otro ser vivo, y al cabo de unos segundos, cuando el dolor desapareció, "Yo, yo, ya veo." ¿Quieres que ponga mi cuerpo y mi mente al límite? ¿Entrenaremos todos así? Preguntó Goku tratando de levantarse a pesar de que sus piernas aún temblaban mientras se preocupaba por sus amigos. Cada uno tendrá un entrenamiento personalizado, pero concretamente los demás Aiyajin seguirán un entrenamiento similar al tuyo. Así que será mejor que te lo tomes en serio, si no quieres quedarte atrás, están bastante motivados y competitivos. Este será un entrenamiento que destruirá sus cuerpos innumerables veces para forzar sus zenkais por parte de alguien no tan amable como yo, ni tan fuerte como yo tampoco. Está bien pelear contra alguien tan fuerte como yo, ya que te obliga a mejorar. Pero si es una meta inalcanzable, puedes perder algo de motivación. De todos modos, estaré revisando tu tortura. Quiero decir, entrenando. Nos vemos luego dijo Broly mientras desaparecía de esa habitación, dejando atrás a Goku quien se presentó a Frost y a Frost, quien miraba a Goku como si fuera un pequeño herbívoro, desprovisto de garras y dientes sin ningún lugar al que escapar. En ese mismo momento, en otros lugares del reino de la forma Ak. Krillin, Ten Shinan, Chaoz y estaban muriendo en el suelo en medio de un enorme charco hecho de su propia sangre, convulsionando como si estuvieran siendo electrocutados. No, no lo puedo creer, nos ha golpeado con nuestras propias técnicas. ¿Quién diablos es este tipo? pensaron los cuatro ex cadáveres luego de recordar el evento traumático que precedió a su segunda muerte ese día y frente a ellos. Había un hombre de mediana edad, alto, increíblemente musculoso y con un largo cabello negro y salvaje que bailaba en el aire. Un hombre de ojos amenazantes decorados por cicatrices intimidantes con las que miraba a los guerreros Z humanos con extrema decepción. Vamos Midora Chan. Te dije que no fueras especialmente duro con ellos, dijo Broly a uno de sus secuaces favoritos, Midora, quien se había ofrecido voluntario para ayudar a entrenar al grupo de terrícolas. Si quisieras misericordia sería mejor si hubieras traído a Ichiryu. No a mí respondió Midora secamente mientras seguía mirando a los guerreros Z con apatía. Jajaja. Ja, ja. Ambos sabemos que al final tendría demasiada lástima de ellos. Me vi obligado a elegir el menor de los dos males. Además, eres infinitamente más apto para lo que quiero enseñarles, dijo Broly, disculpando su elección por razones bastante crueles e inquietantes. Broly, ¿dónde, dónde encontraste ese monstruo? preguntó Ten An, quien estaba completamente abrumado e indefenso ante Midora, era como si estuviera en un universo completamente diferente al de él. Broly, ¿dónde, dónde encontraste ese monstruo? preguntó Tenshinan, quien estaba completamente abrumado e indefenso ante Midora, era como si estuviera en un universo completamente diferente al de él. Eso no importa. Lo único que debes saber es que estará a tu cargo durante un año. Y tengo que ser honesto contigo. Nunca lo vencerás. Y créeme, esto no es psicología inversa para obligarte a mejorar, no puedes hacerlo, ya has gastado casi todo tu potencial, el patriarca ya te lo dijo, logró sacar todo el potencial escondido en tu cuerpo, dijo Broly sin ninguna empatía hacia el grupo de humanos. Humanos que empezaron a asimilar que a los ojos de Broly y otros de los tantos monstruos que poblaban el universo solo eran hormigas inteligentes, sin embargo, a pesar de eso, no todos quisieron aceptar esa opinión obviamente correcta como un hecho absoluto, pero tú dijiste, sí, sé lo que dije, pero no importa cuánto mejores tus técnicas. Incluso el conejo mejor entrenado y hábil es incapaz de derrotar a un oso normal. De la misma manera que cada raza y persona individual tiene límites biológicos, límites que ya has alcanzado, las técnicas también tienen ciertos límites. Límites que serán imposibles de superar y que te harán perder cuando tengas que enfrentarte a alguien con una capacidad biológica muy superior a la tuya y con una técnica inferior, igual o mayor que tú, acéptalo, prácticamente has tocado fondo, dijo Broly mostrándoles una vez más la dura realidad. Casi todo tiene un límite y no todo se puede superar con actitud positiva y esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este entrenamiento suicida? Si no vamos a mejorar, ¿para qué sirve todo esto? Preguntó Krilin, quien estaba muy frustrado y enojado por todo lo que estaba pasando. ¿Broly simplemente los estaba haciendo sufrir para que aceptaran de una vez por todas que se habían convertido en ex-personajes? ¿Estaba haciendo eso para reírse de su debilidad? ¿Para disfrutar de su dolor? Porque aunque hayas alcanzado tu límite físico, todavía tienes posibilidades de mejorar tus habilidades y aprender algunas nuevas. Por eso te he dejado a cargo de Midora. Es capaz de aprender cualquier técnica en poco tiempo, y le he aconsejado que te derrote con las mismas técnicas que tú usas para que entiendas cómo mejorarlas, dijo Broly, explicando por qué había elegido a Midora para este trabajo. Y este entrenamiento podrá lograr que algunos conejos como nosotros puedan vencer a un oso preguntó Mutin Rossi, quien todavía estaba cohibido por esa comparación. Tal vez sí, tal vez no, pero al menos te ayudará a afilar tus dientes. Y quién sabe, es bastante difícil. Pero si muchos conejos unen fuerzas, trabajan en equipo, complementan bien sus técnicas, usan bien la cabeza y saben encontrar las debilidades del enemigo, incluso podrían herir a un oso poderoso en el ojo. De todos modos. Cada vez que hayas logrado un progreso notable como equipo, serás recompensado con una nueva técnica, que podrás elegir. Como regalo de bienvenida, podrás elegir el Kaioken que usa Goku. Os dejo las instrucciones en esa mesa. Midora, ¿son tuyos? Dijo Broly materializándose unas gafas de realidad virtual en el baño cercano a allí desde donde en determinados momentos podían descargar conocimiento de este universo directamente a sus cerebros. Sí, intentaré que cuando salgan de aquí no mueran sin siquiera haber podido luchar, dijo Midora mientras seguía mirando al grupo sin siquiera pestañear, intimidando a los cuatro aún más que antes. Y los guerreros Z, con un sabor agridulce en el paladar, tragaron saliva y dieron un paso adelante para enfrentarse una vez más al muro irrompible llamado Midora. Pero esta vez lo enfrentarían con otras ideas en mente, gracias al discurso de Broly. Habían entendido qué hacer y qué mejorar. Aprende, mejora y coordina entre todos para cazar como una manada, tal como lo hacían los ancestros de la humanidad con presas más grandes y poderosas que ellos mismos. En ese mismo momento, en otros lugares del reino de la forma POM. Dos siluetas verdes se movían a una velocidad imperceptible en el paisaje blanco del reino de la forma, siendo sólo mínimamente visibles en el corto intervalo de tiempo en el que chocaron. ¡Bom! Chocaron con violencia, creando truenos y destellos en confrontación, como si hubieran creado una tormenta alrededor de ese infinito paisaje blanco. ¡Bom! Hasta que finalmente esa tormenta paró. Oye, Piccolo, ¿cuántas veces has perdido ya? 543. Y no has ganado ni una sola vez, ¿verdad? Dijo Broly con una risa burlona mientras comía papas fritas y fotografiaba con su Broly pone, marca registrada, otra derrota de nuestro Namekiano favorito. Si ya sabes qué me estás pidiendo. Gritó Piccolo, quien por razones obvias estaba muy molesto con todo lo que estaba pasando hoy. Piccolo San, ¿estás bien? Preguntó Nail, quien aterrizó frente a Piccolo ofreciéndole la mano para ayudarlo a levantarse. Ah. Desde que te fusionaste con los otros tres, tu poder se ha vuelto ridículo, dijo Piccolo, aceptando la ayuda que Nai le había ofrecido. Después de que Broly les explicó a los cinco Nametianos y a los cuatro Terrícolas las obvias limitaciones biológicas que todos tenían, deprimiéndolos a todos en el proceso. Sin embargo, les dio un método de entrenamiento personalizado. Y a diferencia de los Terrícolas, Broly les explicó a los Nametianos una forma para que su raza superara sus limitaciones biológicas. Y esa táctica era la fusión, una técnica de asimilación en la que los Nametianos pueden unirse permanentemente a otros miembros de su raza. Cuando se hace esto, uno de los Namekianos sirve como base y adquiere las habilidades, recuerdos y muchos de los rasgos de personalidad del otro. Y en el caso de Nile y los demás, todos decidieron fusionarse con Nile, aumentando así su poder de forma espectacular, llegando a la nada despreciable cifra de 81 millones de unidades de poder. Como se ve en Dragon Ball, este tipo de fusión se multiplica el poder varias veces sin una lógica específica. Por lo tanto, Piccolo, con menos de 100.000 unidades de poder, no pudo hacer nada contra Nail, a pesar de que cortésmente estaba bajando mucho su nivel de poder para luchar contra Piccolo en términos más o menos iguales. ¿De verdad sigues insistiendo en que no necesitas mi ayuda? ¿Cuántas veces más te tienen que ganar para quedar satisfecho? Un millón. Dijo Broly nuevamente, burlonamente mientras retocaba la foto de Piccolo para que se pareciera a la derrota de Yamcha contra Saibamen. Pero de repente Piccolo lo encaró y le respondió crees que no me estoy dando cuenta de tus intenciones. Me estás haciendo perder una y otra vez contra el clavo fusionado para convencerme de usar esta estúpida fusión también, ¿verdad? Si quieres que me fusione con ellos, olvídalo y si tu intención es que me fusione con Kami nuevamente creo que también puedes olvidarte de ese estúpido plan. Además dudo que acepte fusionarse conmigo y tengo serias dudas sobre lo que quedaría de mí después de la fusión. Jajajaja, ja, 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 me pillaste de lleno. No te preocupes, no era mi intención que te fusionaras con Nail y su equipo. Sé que no aceptarías eso a menos que estuvieras en una situación muy jodida y te prometieran al 100% que serías el administrador. En cuanto a Kami, sería genial que te reconciliaras, de esta manera te convertirías en un super Namekiano de primer nivel, con un poder de combate no muy diferente al de Frecer. Si tú también decidieras unirte a Nail y solo hablo de Nail, superarías con creces a Frecer incluso a un Super Saiyan normal. Aunque tengo que ser honesto, si no te fusionas con Kami antes de que muera, debido a su avanzada edad también morirás, así que te aconsejo que no descartes esa probabilidad. Por tu propio bien, dijo Broly apagando su prolipone para hablar. Más en serio con Piccolo, si me uno a Kami, seré más fuerte que el jefe de esos monstruos. Mucho más fuerte que Goku. Más fuerte que ese personaje de leyenda que tanto asusta a ese ejército de monstruos. Preguntó Piccolo, quien comenzaba a repensar la posibilidad de fusionarse con otros. Sí, pero si sigues mi consejo, puede ser incluso más fuerte que eso, aunque necesitarás esperar algunos años para eso. Así que lo preguntaré una vez más y les aviso que será la última. ¿Necesitas mi ayuda? Créeme, nunca he insistido tanto en algo a nadie y mucho menos por algo que solo lo beneficia a él, dijo Broly dándole un ultimátum a la mejor niñera de Dragon Ball. Y Piccolo, que empezaba a molestarse porque todos se estaban volviendo más fuertes menos él, sucumbió a la tentación de hacer un pacto con el diablo. Está bien. Supongo que no pasará nada mal o al escucharte, me vas a dar una habilidad extraña como la de Gohan o una de peor calidad como las demás. Finalmente dices algo lindo. No nada de eso. Solo te voy a dar algunos consejos para que con tus propias habilidades puedas alcanzar un potencial casi infinito. Eres tan idiota que ni siquiera te has dado cuenta, dijo Broly de manera bastante despectiva, usando un método de enseñanza un tanto arriesgado sobre unos estudiantes rebeldes. Sin embargo, este estudiante rebelde, a pesar de haberse sentido ofendido por sus palabras, realmente necesitaba aprender ese supuesto método, por lo que trató de ignorar ciertos comentarios y decidió preguntar nuevamente ¿y cuál es ese método? ¿O oh, no lo sabes? ¿Quieres que te dé una pista? Broly dijo burlándose de Piccolo de una manera loca y estimulante mientras Nail observaba la cara repugnante e irritante que Broly ponía al preguntar que, escúpala. Tú eres el que quiere decirlo. Piccolo gritó con gran enojo por razones más que obvias. si oh, insistes tanto. ¿Conoces el método por el cual se reproducen los Namekianos, verdad? preguntó Broly mientras comenzaba a revelar el secreto con el método socrático. Por supuesto, ¿podemos reproducirnos escupiendo un huevo por la boca que tiene eso que ver con tu método? preguntó Piccolo, quien se calmó luego de ese estallido de ira, pero empezó a creer que repetiría la misma escena si no obtenía una respuesta rápida. Tranquilo, fácil, solo necesitas pensar, responder y pensar de nuevo y por qué los Namekianos generalmente no ponen muchos huevos. Si tienes un método de reproducción tan conveniente, ¿no debería haber muchos más Namekianos en el planeta Namek después de cientos de años después del Apocalipsis? Broly volvió a preguntar de manera socrática. Y la pregunta fue la que hizo que Piccolo repentinamente entrara en Shokaguk. No, no me digas qué. Y como Piccolo parecía estar catatónico, y por lo tanto no podía decir nada, Nail, que todavía estaba allí, intentó responder: es obvio. Hay un precio que pagar cada vez que un Namekiano se reproduce. Si no lo hubiera sido, sería la raza más poblada de todo el universo, y una de las más poderosas, algo que iría contra la naturaleza. Cada vez que uno de nosotros pone un nuevo, tenemos que pagar con nuestra esperanza de vida. Respuesta correcta, Nile, 10 puntos para Namek. Pero... Ticolo, podrías decir en voz alta lo que ya has entendido. Dijo Broly satisfecho de no tener que explicarlo todo, su saliva y su tiempo eran valiosos. Estás insinuando que gracias a mi eterna juventud no hay límite de huevos que puedo incubar creando un número ilimitado de nametianos con los que luego puedo fusionarme y volverme más fuerte sin ningún límite. lo gritó al sentir la extrema necesidad de asegurarse si esa maldita locura era posible o no. No podía creer que un método tan conveniente existiera justo delante de sus narices y que no lo hubiera usado antes. Bingo. Tienes razón, Piccolo. Gracias a las Dragon Balls que tu técnicamente medio padre creó y al deseo que tu técnicamente padre pidió, has logrado engendrar tu propia raza. Solo necesitas crear un descendiente como tu viejo, pero sin mutaciones extrañas, no serán compatibles contigo, un descendiente lamequiano con buen poder de combate, pero sin ningún tipo de inteligencia ni personalidad. En resumen, un golem fuerte hecho de genes nametianos y puesto a entrenar. Cuando alcance un buen nivel solo tienes que controlarlo para que se fusione contigo. Y repite ese proceso una y otra y otra y otra vez. Aunque no debes esperar los mismos aumentos de poder que ha conseguido Nile. Al ser tus descendientes directos y al no tener alma, el aumento de poder no será tan sustancial, pero como punto positivo evitarás algunos problemas de compatibilidad y podrás absorber todo lo que quieras tantas veces como quieras. Desear, aunque te aconsejo que no absorbas muchos a la vez y los entrenes antes o tendrás problemas en tu cuerpo, es como pasar por una operación quirúrgica, necesitarás tiempo para adaptarte a los nuevos órganos. También existe el problema de que tu cuerpo se acostumbrará a las fusiones, por lo que fusionarte con descendientes débiles no tendrá ningún efecto en algún momento, por lo que necesitarás entrenarlos mejor y durante más tiempo cada vez para que la fusión tenga efecto. Tu nivel de poder, aún así, en cuestión de tiempo podrás aumentar tu poder hasta límites insospechados, y teniendo la eterna juventud tienes tiempo de sobra. En fin, tienes un potencial mayor que Goku, te lo garantizo. ¿Sigues envidiando su Zenkai? Dijo Broly, explicando con mayor detalle el power-up definitivo que se escondía en Dragon Ball y que Toriyama no sabía o no quería mostrar. Sin embargo, Piccolo apenas escuchaba. El sentimiento de euforía de saber que él y solo él tenía una habilidad tan asombrosa, esa habilidad asombrosa. Y al mismo tiempo, la euforía era parcialmente compensada por el estúpido complejo que sentía hacia sí mismo por no haber considerado este método antes. Un método maravilloso que solo podía pertenecerle a él, pero desafortunadamente para él tuvo que ser Broly quien lo descubriera. Con este método, tal vez, tal vez. Después de unos años, puedo ser más fuerte que Broly. Wa 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 Gritó Piccolo como un genio loco que había tenido un gran plan malvado que seguramente fracasaría, y después de unas horas, cuando Piccolo detuvo esa risa loca de genio, comenzó a sacarse huevos de la boca como si no hubiera un mañana. De esos huevos eclosionaron aproximadamente 10 ejemplares de Piccolo y sin decirle una palabra, comenzaron a entrenar siguiendo las órdenes de Piccolo. Esto es loco. Nail gritó, habiendo estado en un estado catatónico durante mucho tiempo, al igual que Piccolo antes, pero por razones algo diferentes. Sí, lo es. Será mejor que salgamos de aquí. Acaba de convertirse en mamá, seguramente querrá pasar tiempo a solas con sus hijos. Ja 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 ja. Su destino es ser niñera, dijo Broly, riéndose una y otra vez de sus propios chistes malos. Og respondió Nail mientras reflexionaba sobre los evidentes problemas morales y lógicos que se estaban dando allí, y sobre todo sobre las consecuencias que estos acontecimientos traerían al mundo. ja. ja, 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 ja. Seré invencible. Gritó Piccolo, quien parecía haberse vuelto completamente loco. Planeta Namek. Momentos después de que Frecer desintegrara a Goku, bien. Ahora creo que es momento de que me digas dónde están las Dragon Balls, le dijo Frieza a Broly luego de limpiar el polvo que había levantado con su explosión de energía de su cuerpo blanco. Sí. ¿Por qué no? No hay problema en decirte dónde he escondido las Dragon Balls. Es lo que había prometido, dijo Broly, tratando de ocultar su sonrisa, una sonrisa tan o más malvada que la que Frecer estaba usando para hablarle. ¿O ya? Estás siendo muy comprensivo y apático. Pensé que explotarías de furia y me pondrías las cosas difíciles. El responsable de la muerte de tus amigos. Ya sabes los sentimientos y esas cosas. Oh, oh, oh. por favor continúa. Quiero pedir mi deseo y dejar este planeta de mala muerte. Dijo Freecer, quien estaba tratando de disfrutar ese momento lo más que podía, a pesar de no saber que sus dos leales aduladores habían muerto, lo cual lo molestó por un segundo. Bueno. Limpia la cera de tus extraños oídos y escucha bien. Porque voy a revelar su ubicación, dijo Broly cambiando el tono de su voz, como si fuera el presentador de un concurso de preguntas. Y siguiendo ese consejo, Frecer esperó ansiosamente estas respuestas. Una respuesta que no llegó, ya que Broly estaba retrasando deliberadamente la situación para crear expectación quizás en exceso, y eso obviamente exasperó a Frecer, quien comenzó a golpear el suelo con su cola en el suelo. Y la respuesta es. Que las Dragon Balls están en una dimensión paralela a la mía, dijo Broly antes de volver a comer palomitas como si ese asunto ya estuviera resuelto. ¡Bom! ¿Y cuando planeas dármelos? Gritó Frecer luego de romper ese silencio, destruyendo una hilera de montañas cercanas con una esfera de energía. El motivo de esa reacción era más que obvio, estaba sumamente furioso e irritado por esa extrema burla. Nadie lo había humillado tanto como Broly hoy. Aunque Beerus técnicamente lo hizo, pero en ese momento Beerus ni siquiera era una idea en la cabeza de Toriyama. Frezer quería su Dragon Ball y una vez que los tuviera en sus manos y obtuviera la inmortalidad, él personalmente se encargaría de desollar a ese supuesto megalómano Super Saiyan. Ey, ¿en qué momento dije que te voy a regalar las Dragon Balls? Lo que dije fue te diré dónde están, no entiendo por qué te quejas. Guau Deberías ver la cara que estás poniendo. Huahuahua. Dijo Broly mientras reía de la manera más exagerada que podía mientras señalaba a Frecer, el emperador del universo como si fuera un idiota pusilánime fácil de engañar. Broly en ese momento se sentía como Nelson Muntz cuando señalaba a alguien que había sido ridiculizado por su propia estupidez. Como si fuera Kai Kaiji, viendo el sufrimiento de los pobres idiotas que lo perdieron todo, incluso su dignidad al perder en las apuestas clandestinas amañadas, que él mismo organizó con ese mismo objetivo. Esta situación es tan jodidamente satisfactoria. GHH, GRRRHHH, maldita sea, maldita tú. ¿Crees que soy un idiota? ¿Crees que soy alguien de quien puedes burlarte sin consecuencias? Gritó Frezer con una mirada de odio mientras lanzaba ataques de energía contra Broly consecutivamente. Ataques que, como antes, lo atravesaron como si fuera un fantasma. Por lo tanto, Frezer, cansado del complejo de superioridad y de burlarse del enemigo Mutanzailla, decidió usar sus poderes psíquicos contra él. Pero fue inútil, tampoco funcionó. Y después de eso, usó su velocidad extrema para atacar cuerpo a cuerpo. Uf. Uf. Solapa. Plom. Aún así, el resultado no cambió. Frecer todavía no podía tocarlo. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasa a este chico? ¿Está realmente aquí? ¿Quizás es una proyección? Pensó Frecer mientras experimentaba la frustrante sensación de golpear algo inalcanzable, como un gato persiguiendo un puntero láser. No importa cuántas veces golpeó, no pudo tocarlo. Frecer incluso comenzaba a preguntarse si la existencia de Broly no era más que una brillante estratagema compuesta de muchos trucos para confundir su percepción. Pero. ¡Pam! Cuando ese fantasma lo golpeó con su cola en la frente, casi perdiendo el conocimiento. ¡Bom! Frecer entendió que sus sospechas tal vez estaban equivocadas. Broly tal vez fue real y si realmente existe es monstruosamente fuerte. Vamos, no llores. ¿Qué tal si hacemos un trato? Una segunda ronda. Las mismas condiciones que antes, si ganas te daré las Dragon Balls. Si pierdes, bueno, peor para ti, le propuso Broly a Frecer, quien intentaba levantarse del suelo después de ese golpe de cola. Por ello, Freezer decidió volver a ser cauteloso con Broly, a pesar de sus constantes provocaciones. Por ahora seguiría jugando su juego al menos hasta conseguir las Dragon Balls. Luego intentaría matarlo a sangre fría de la manera más dolorosa posible, aunque para ello fuera necesario pedir ayuda a su padre suena bien. Pero no solo deberías darme las Dragon Balls, también deberías dejarme usarlas con total libertad, evitar cualquier interrupción y explicarme correctamente cómo usarlas. Oh. Te has vuelto muy previsor. Aprendiendo de tus errores, ¿verdad? No en vano eres el emperador del universo, aunque técnicamente heredaste ese título. Oh, no hay problema, dijo Broly, quien estaba un poco decepcionado de no poder seguir engañando a este otro villano, no todos en este universo eran tan idiotas como parecían. Y Freer, en parte elogiado por esa frase, pero también ofendido por la parte de la herencia, siguió negociando los términos de la apuesta y cómo se desarrollará la pelea. ¿Lucharás personalmente contra mí y mi Frisea Force? Ja 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 ja, ja. Ah. ah, ah. No dijo Broly mientras chasqueaba los dedos una vez más, para anunciar que acababa de hacer algo, aunque no necesitaba chasquear los dedos para nada. Pero estaba genial. Y justo después del chasquido, desde el cráter donde Goku fue vaporizado por la esfera mortal de Frecer. ¿Por qué tanta prisa? Ni siquiera me has dado tiempo a comer el postre Goku aparecía tan feliz como siempre, sin ningún rasguño en su cuerpo, lo cual irradiaba energía y ganas de luchar una vez más al mismo tiempo que limpiaba los restos de comida que tenía en su boca. O oh ya. Esta es la primera vez que mato a alguien personalmente y trato de desafiarme nuevamente. No sé si podré acostumbrarme a esto. Será la tercera vez que mate a alguien con la misma apariencia. Podría convertirse en un hábito. Uobut dijo Frecer muy sorprendido al ver que Goku había vuelto a la vida y parecía no desanimarse a pesar de haber sido desintegrado por él hace unos segundos. Sin embargo, Frecer era el emperador del universo, debía mantener su habitual actitud despótica y confiada. Tiene una reputación que mantener bueno, declaró el inicio de la segunda ronda. Quien gane, gana, dijo Broly mientras seguía comiendo desde su silla voladora. En un lugar no muy lejano de ese planeta. Lo que ha sucedido. Lo último que recuerdo es haber golpeado a Ginger cuando de repente sentí un gran dolor en la cabeza, dijo Dodoria, quien se levantó del suelo muy desorientado y por alguna razón que no sabía con un gran dolor de cabeza y cuello. Dodoria. Pero ¿cómo es posible? Dijo Zarbón, quien estaba a unos metros de él y quien, al igual que su compañero de trabajo Rosa, tampoco sabía qué le había pasado después de que intentó matar a Muten rossi y Jan. Sin embargo, lo que más le desconcertó fue que su compañero de trabajo estaba vivo a pesar de haber sido decapitado casi ante sus ojos. ¿Qué demonios está pasando? ¡Qué ridículo! Esta escoria también ha vuelto a la vida. Qué pérdida de tiempo, dijo Vegeta, quien, a pesar de haber resucitado al mismo tiempo que sus ex compañeros de trabajo, estaba 100% consciente de la situación. Vegeta. Maldito traidor. Así que realmente has venido a este planeta a encontrar las Dragon Balls también, gritaron Zarbón y Dodoria intercalando frases, como si fueran una pareja muy bien mezclada. Ja. Obviamente, sin embargo, no tengo nada que decirle a una basura como tú. Voy a arreglar mis asuntos pendientes con frecer, dijo Vegeta con arrogancia, aunque esta vez con algo de fuerza para soportarlo, mientras les daba la espalda y volaba hacia donde sentía el Ki más grande de todos. Como si lo fuéramos a permitir. Los dos mini jefes gritaron cuando vieron que un jugador intentó entrar a la sala del jefe final sin derrotarlos primero. E irónicamente. A ellos les pasó lo mismo. Puedes hacer lo que quieras. Pero antes de eso, los tres tenemos un asunto pendiente, dijo Ginger, quien se interpuso entre ellos de una manera muy ruda. Y al ver como la pequeña Ginger, que hace unos segundos había recibido una brutal paliza por parte de ellos, se interponía en su camino como si fuera John Wayne en un Western para iniciar un duelo, no pudieron evitar morir de risa. ¡Ua, ua, ua. ah ¡Ay, ¿Esto es serio? ¡Tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bom! Pero inmediatamente la risa cesó. ¿Lo que ha sucedido? Zarbón y Dodoria balbucearon simultáneamente desde el suelo. Ambos estaban muy confundidos ya que hace unos momentos se encontraban riendo parados a unos metros de Ginger. Pero ahora, como si les hubiera golpeado una ráfaga de viento, ambos habían sido empujados a varios metros de su posición inicial y frente a ellos. Todo lo que pudieron ver las dos hermanas frente a frente golpeándose las piernas, como si se hubieran pateado la pierna al mismo tiempo. Ya veo, todavía no me dejas matar a esos idiotas, Neesan dijo Ginger, tratando de empujar con fuerza la pierna de su hermana con su pierna, ¿sabes? Que me encantaría hacerlo yo mismo, pero no puedo, lo siento, respondió Yam, tratando de evitar que su hermana continuara con su patada usando su pierna para empujar la suya. Y desde esa perspectiva, con esa conversación y analizando su situación, Zarbon y Dodoria empezaron a intuir lo sucedido hace segundos. No, no es posible, es una broma, ¿verdad? pero fue real. Ginger intentó matarlos con dos patadas giratorias, ejecutándolos tan rápido que ni siquiera notaron que Ginger se había movido de su lugar pero Yam, debido a la maldición de Gohan detuvo ambas patadas salvándoles la vida. Aún así, no pudieron evitar todo el golpe, ya que la onda expansiva provocada por las patadas de las dos hermanas las arrojó a varios metros de distancia, aturdiendo sus débiles cerebros, que no lograban recordar cómo llegaron allí. Sin siquiera tocarlos directamente, ya habían sido noqueados. ¿Qué diablos pasaría si fueran golpeados por uno de ellos? Esa pregunta les hizo entender que era el terror. No, esto debe ser una ilusión, es imposible que se hayan vuelto tan fuertes en unos segundos. Gracias al entrenamiento barra tortura de Broly, en un año en el Reino de la Forma pudieron alcanzar su límite físico, que rondaba los 3 millones de unidades de poder. En comparación con Zarbón y Dodoria, cuyo poder de combate era inferior a 30.000, Ginger y Yam estaban en una dimensión completamente diferente. Ahora eran lo suficientemente fuertes como para defenderse de cualquier amenaza, excepto frecer, por lo que tenían poco que temer en este planeta. Sabía que no me lo pondrás fácil Nelson. Pero yo tampoco, no soy la misma Ginger que conocías. Mataré a esa escoria por mucho que me detengas, dijo Ginger mientras bajaba su pierna al suelo para comenzar un nuevo asalto a Dodoría y Zarbón. Preferiría no detenerte. Pero me alegra ver que has crecido. Bueno, no en todos los aspectos, un frijo Yam, insinuando cierto complejo de su hermana pequeña. Un complejo que el aumento de potencia y un año más de edad no habían podido erradicar. ¿Qué has dicho? Ah. Ginger gritó como un perro rabioso antes de desaparecer de la vista de Zarbon y Dodoría. Y con ese grito de guerra, cientos de explosiones sonoras resonaron en toda la pequeña isla. ¡Bom! Era como si se hubiera creado una tormenta con más truenos que relámpagos. Como si cientos de bombas estuvieran detonando una tras otra, creando una destrucción aterradora. Hasta MMM. Parece que he ganado por primera vez, dijo Giner, complacido de ver cómo los cuerpos destrozados de Zarbón y Dodoría yacían en el suelo. Eran como hojas de otoño marchitas que habían sido destrozadas por el daño colateral de las pisadas causadas por la pelea de dos carnívoros. Esto no fue una competencia. Además, ni siquiera los hemos tocado, dijo Jan fascinada. Tampoco podía creer que se hubieran vuelto tan fuertes como para matar a esos dos tipos inconscientemente. Chicos que los habían matado antes. Y después de unos segundos de silencio en los que pensaron en el gran cambio que habían experimentado en sus vidas, Neesan, ¿vas a ir con Vegeta? Preguntó Ginger a su hermana con curiosidad y con segundas intenciones. Este. Sí. Supongo que sí. Parece que ha cambiado un poco, creo que puedo podemos darle una nueva oportunidad. ¿Y tú? ¿Vas a ir con esos humanos? Respondió Yam, quien contraatacó con una pregunta similar. ¿Eh? Este. Sí, supongo que sí. Antes de que viniera a ayudarnos, sería deshonroso no devolvernos el favor. Además, ahora soy mucho más fuerte que él. También me pagará por lo que me hizo en la tierra, respondió Ginger como una tsudera estereotipada. Le daba mucha vergüenza mostrar sus verdaderas intenciones. Y después de unos segundos en los que ambos se veían incómodos, se desearon suerte y se separaron para dirigirse a un campo de batalla diferente. Fin del capítulo.